Hola amigos de Mundo Millos, este es el programa número 50, estamos en Mundo Millos Live. Ya el de Gobierno Nacional dijo no más cuarentena, así que todo el mundo a las calles, pero por favor con tapabocas, con distanciamiento social y siempre haciendo caso de todas las recomendaciones. Bienvenidos todos a los que están en YouTube, que están conectados, también que están en Facebook. Ya vamos a presentar a El Mago, a Mayer Candelo, y antes de darle paso a él, va a saludar a Magdalena Mora, quien hoy nos va a acompañar e invitada completamente especial. Hola, Cone, buenas noches, bienvenida a este Mundo Millos Live especial número 50. Hola Leo, buenas noches para todos. Muy contenta de estar acompañándolos hoy. Es un programa especial, es nuestro programa número 50 y con el súper invitadazo que tenemos hoy. Siempre en mi corazón, Mayer Andrés Candelo. Entonces hoy me animé a acompañarlos en este Mundo Millos Live. Qué bueno. Juanse, buenas noches, bienvenido. Por ahí vi que Germán Morales ya no es más el director de las divisiones menores o más bien del fútbol base de Fuerzas Millonarios. básicas. Y hoy, Fuerzas Básicas, gracias, si no la gambeta nos regaña y nos da un calvazo. Entonces quería preguntarle, Juanse, pues que usted como tal estuvo en Fuerzas Básicas de Millonarios, ¿qué lección le deja? Si se puede decir, no tanto que Germán se vaya, sino que en este momento Millonarios no tiene convocado a ningún jugador para el nuevo ciclo de Selección Colombia. Buenas noches. Hola Leo, buenas noches a todos, a nuestro invitado, muy buenas noches. Y sí, efectivamente, Germán Morales habló esta tarde, precisamente ahí en mundomillos.com está colgada la nota, donde él dice que muchos cumplen con las condiciones. Yo personalmente pensaba que no por el tema de que ya habían pasado los 20 años, pero lo que él dice es que efectivamente muchos aplican por la edad todavía, sino que la razón por la cual no se convocan es porque no tienen minutos todavía como profesionales. Vale. Edu, mi estimado Eduardo Zabalaga, muy buenas noches, bienvenido a este Mundo Millos Live 50 y quisiera preguntarle, ¿usted siente que estamos listos para volver al fútbol colombiano? Yo, Leo, buenas noches a usted, a la Coneja, qué placer, qué gusto tenerla por aquí en la pantalla de Mundomillos Live. Obviamente, al grandísimo Mayer Candelo, un abrazo gigante. Acompañarnos, Juanse, Nico, Mechu y a todos los que están conectados con nosotros. También a Lucho Jiménez, que está conectadísimo y me dejó aquí por interno un mensaje muy especial que me pidió que le transmitiera a Mayer Candelo. Lucho Jiménez le manda a decir, Mayer, le manda agradecimientos muy especiales por la camiseta que usted regaló de las tapitas para sanar el cáncer. Le mando un gran abrazo y ese agradecimiento que él no olvida ese detalle. Muchísimas gracias. Que si estamos listos para el fútbol, hombre, yo no sé. Yo mentalmente no lo estoy. Usted empezaba el programa diciendo que ya levantaron la cuarentena, que la gente ya está en la calle, sálvese quien pueda, más o menos. Me gustaría pensar que ya podemos empezar con el fútbol bajo todos los protocolos de bioseguridad para que la gente pueda estar tranquila, para que los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, los periodistas que van a poder estar cubriendo, los del canal licenciatario, y hay que esperar a ver qué va a pasar con el resto. Me gustaría pensar que estamos listos. Yo creo que esto ya no tiene vuelta de hoja. Esto ya yo creo que simplemente es cuestión que en la octava o no sé cuántas asambleas van ya, definan el sistema del campeonato y que arranquemos, pero ojalá que todo salga bien y ojalá que se pueda hacer bajo las condiciones de bioseguridad adecuadas para, pues digamos que cuidar a la gente, que es lo más importante, ¿no? Vamos a ver si podemos estar a la altura del reto como sociedad, como país y como deporte, ¿no? Bueno, y también nos acompaña nuestro amigo Luis Gabriel Jiménez, el Mechu. Muy buenas noches y bienvenido a este Mundo Millos Live número 5. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El año pasado, más o menos por esta época, nosotros nos reunimos en mi casa y empezamos este proyecto que primero quería hacer un piloto. Nos salió un poco mal porque la señal de internet de mi casa en esa época era muy mala. Creo que eso ya se solucionó. Pero así fue la primera lección aprendida de muchas. Y así fue como nació este proyecto llamado Mundo Millos Live, bautizado ese día de ese piloto como Mundo Millos Live y que hoy llega a 50 capítulos. Quiero darle las gracias a todos los que han estado pendientes siempre de nuestras transmisiones semanales, cuando hacemos una, cuando hacemos dos, a todas las personas que nos han ayudado de una u otra manera, a todo el equipo de trabajo, a Eduardo, a Lacone, a Nico, a Juanse, a Leandro, a Andrés, a Hugo,
no sé si me queda alguien, no sé, pero a todas las personas que nos han ayudado. Hoy se cumplen 50 capítulos, algo que no es fácil. Si ustedes se han dado cuenta, muchos otros proyectos no llegan ni a 10 emisiones, proyectos de este tipo de multimedia, pero bueno, ya son 50 y ojalá podamos llegar a 100 y después a 200 y después a 500 y así. Tenemos un invitado muy especial para ustedes hoy. Los invito a que lo disfruten, a Mayer Candelo. No había mejor manera de celebrar estos 50 primeros capítulos. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias por toda esa confianza, por estar pendiente del proyecto, por ayudarnos a crecer, por hacernos cada día mejores. Empezamos hace un año, llegamos hoy a 50 y la idea es seguir subiendo. Hay que darle gracias también a todos los invitados que hemos tenido. La primera persona fue Lina Gómez, un abrazo Lina, no sé si nos estás viendo. A Mario Vanemerac, que vino después, y ahí en adelante a todos los que han pasado, sobre todo ahorita desde que estamos en pandemia, a todos los que han pasado por este espacio que ya se ha vuelto religioso para muchos de los hinchas de Millonarios. Así que muchas gracias y los dejo con el programa. Religioso para muchos de los hinchas de Millonarios. Al aire, Nico. Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a saludar a Mayer Andrés Candelo. Creo que hay un escritor de fútbol que se llama Martín Caparrós, que él dice que el fútbol es nuestra salvajería feliz, pero también acuerdo que en esos momentos la pelota se olvida para darle paso al respeto, y Mayer dejó respeto con su zurda mágica. Nosotros no somos salvajes ante el ídolo, sino mansos corderos. Y aquí yo me acuerdo también del maestro Jorge Valdano, gran jugador de fútbol que no vi, pero lo estoy disfrutando como periodista. Y él dice que el fútbol también se compone de las tres T's. El talento más la técnica es igual al triunfo. Mayer, bienvenido a estas mini bodas de oro de Mundo Millos, que es el programa 50. Hoy se puede decir como Maradona, es la noche del 10. Bienvenido, Mayer. Bueno, muchas gracias, muy feliz de poder compartir con ustedes. Siempre que tiene que ver con Millonarios es algo muy agradable, algo muy bonito para mí. Y bueno, hoy nos encontramos por aquí por una pantalla de nuevo, después de muchos años, que nos encontrábamos en el Campino, en otros lados, en Bogotá, y que hoy lo disfrutaremos mucho por aquí. Muchas gracias por la invitación. Vale, entonces a todas las personas también que están en YouTube, que están conectados, ya los vamos a saludar, también Juan se los va a saludar a los que están en Facebook, así que bueno, Cone, empezamos contigo, por favor, haz los honores de hacerle la primera pregunta a Mayer de la noche. No, pues muy feliz, Mayer, de tenerte nuevamente por aquí cerquita, así sea a través de la pantalla, sabes el cariño inmenso que te tengo y no, feliz, feliz de poder compartir con ustedes hoy. Aquí no, en Mundo Millos Live. Mayer, ¿cómo has vivido esta temporada de esta cuarentena? Y ahorita, ¿cómo piensas que va a ser la reapertura pues de todo esto formalmente? Bueno, muy feliz de ver tu camisa, porque pues yo también la tengo, regalo que me hicieron y me llena mucho y me da mucha felicidad saber que la llevas ahí. Yo también la he guardado con mucho amor. Sí. Recuerdo de Millonario, ahí tengo mis cosas y ahí está esa camiseta. Qué bueno. He estado feliz porque esto también nos ha enseñado a compartir más en familia, a ser más respetuosos con la vida, con el mundo que Dios nos ha dado. Pienso que esto no ha sido un problema, sino una enseñanza, donde tenemos que sacar el mejor provecho, donde tenemos que aprender de esto que Dios nos está enseñando. Y bueno, yo he podido estar, gracias a Dios, bien de salud, mi familia también, y he disfrutado un poco de, después de miles de años que llevo que jugué fútbol, que no tuve esas vacaciones largas o ese tiempo en familia, de compartir con las hijas, con mi mamá, mis hermanos, y bueno, y con toda la gente que lo rodea a uno, que uno siempre está aislado por el trabajo que hemos amado siempre y que Dios nos dio para vivir.
Y lo del torneo, pues con ansiedad de que esto pueda empezar, porque hemos vivido eso toda la vida, necesitamos el fútbol y queremos que, pues, que se respeten todos los protocolos para que las cosas salgan bien y podamos volver a tener el fútbol colombiano activo y esperar que los equipos que yo quiero, que yo en mi corazón, si empieza el torneo, empiecen bien, empiecen ganando y puedan conseguir esos cupos en los primeros lugares para darle alegría al torneo. Lo único malo es que no va a haber hinchas, pero bueno, nos toca al menos por televisión empezar a ver el fútbol colombiano y esperamos que sea un comienzo bueno y que cada día vaya mejorando más. Mayer, la metodología del 10, ¿qué es para toda la gente? ¿En qué consiste a grandes rasgos la metodología del 10? Pues mi metodología son tres cosas: el amor, el respeto y la libertad. Yo siempre me he basado en eso, pues mucha gente lo ve, las metodologías de otra forma, la mía ha sido esa, el amor. Cuando hay amor, uno respeta, y cuando uno respeta hay libertad de expresión, de comunicación, de diálogo. Y es lo que yo transmití durante el tiempo que jugué fútbol, darle amor a mis compañeros, a los directivos, al hincha, al cuerpo técnico. Y ahorita en el año que tuve de entrenador lo mismo. Y pienso que eso ha sido una de mis ganancias o de las cosas buenas que me ha producido estar en el medio del fútbol, de tener esa metodología de vida, más que deportiva ha sido de vida, de dar mucho amor, de respetar mucho y de dar esa libertad, porque cuando hay amor y respeto, hay esa confianza, esa comunicación fluida donde nos podemos hablar bien y todo marcha sin problema y todo se sale bonito. Entonces esa ha sido mi metodología, esa es la metodología de 10, el amor, el respeto y la libertad. Está en mute, Edu. La frase del 2020. Mayer, ¿qué lecciones de liderazgo le dejó a usted su tránsito por Millonarios y por el fútbol profesional? No, muchos. Es que yo fui un afortunado, un bendecido de Dios. Siempre he dicho, soy, no sé si me quiso más o qué, pero soy de los que más ha querido Dios, de que me dio la oportunidad de estar en tres generaciones, donde me tocó la de mayor, que fue la del Pibe, Rincón, o esos personajes que fueron las leyendas nuestras en nuestro país, y que en los clubes donde estábamos, a mí me tocó en el Cali, bueno, y con otros en la selección, siendo muy joven, y que te enseñaron a respetar, te enseñaron a vivir de una manera diferente, donde se valoraba las cosas, se valoraba al mayor. Después me tocó mi generación, donde veníamos de esa enseñanza del respeto, de manejar los tiempos en el momento que nos tocaba cada uno, y la nueva generación, que era la que ha sido para mí más rebelde, donde ya no existe tanto el respeto, donde ya la persona mayor no tiene el valor que tuvo anteriormente, y que el joven de hoy es muy diferente, y que el directivo es al que mira y al que quiere, ¿no? Porque la plata es el dinero del club, donde el jugador joven es el que la produce, entre comillas, y que ya con respeto y todo, ya los entrenadores están pasando a un lado y los jugadores mayores, porque cuando haces algo, corregís algo, siempre sos el malo o no cabes en los equipos. Entonces yo fui un afortunado que tuve todas las generaciones y lo que te decía, el liderazgo que aprendí, lo aprendí de esa forma, dando amor, no señalando ni criticando ni cuestionando a los demás, respetando y dando esa libertad de expresión, de comunicación, donde
es lo que más se tiene que manejar en el fútbol, bueno, en mi pensar, en mis sentimientos, de que cuando hay manejo de grupo, entrenes mucho o entrenes poco, enseñes o no enseñes, pienso que el jugador va a ir a todo por el técnico, va a ir a todo por sus compañeros y bueno, esa ha sido mi forma de liderar y que aprendí a liderarla viendo a otros jugadores mayores que les aprendí, que me enseñaron esa manera y que al día de hoy fue muy fructífera para mí. Ayer, precisamente de todos esos liderazgos, generaciones y demás, el Millonarios al que usted llega por primera vez, es un, ya entrando como un tal en materia de Millonarios, el Millonarios al que usted llega es un Millonario, si lo puedo describir, donde estaba muy lleno de, o sea, le faltaba todo, estaba lleno de carencias, no había mucho, no había dinero, dirigencia. Mayer, ¿por qué decide venir a Millonarios? Es que siempre me atrajo el color azul. Siempre fui, bueno, el color preferido mío ha sido el azul, siempre, el color azul. Y siempre escuché la historia de Millonarios, que era el club grande de Colombia. Y yo pienso que yo nací, Dios me dio esa fortuna de poder estar en lo más grande. Entonces estuve en el Deportivo Cali, que es el más grande de mi corazón, y pude estar en Millonarios, que era el más grande del país. Siempre veía que el estadio iba mucha gente cuando yo lo enfrentaba. Siempre vi que se apoyaba, que el hincha era fiel a su equipo. Entonces siempre me atrajo eso y el llegar a Millonarios fue una oportunidad bonita para poder vivir ese color azul que me gustaba en la ropa y que pues lo uso mucho. Y que me tocó una situación bastante difícil porque yo venía de Argentina, creo, también. Había pasado por América, por otros lados, donde después llegué a Millonarios. Y la situación económica era horrible, pero en ese momento no tenía necesidad. Quería era más disfrutar, jugar, volver a jugar al fútbol. Y en esos momentos de mí yo sí había una desorganización bastante grande en la parte administrativa y eso hacía que afectara la parte deportiva porque en lo deportivo la economía era cero, donde los compañeros duraban un año. Bueno, en el momento que yo estuve duré 7 meses sin cobrar, pero pues no me dolía tanto a mí porque venía de ganar buen dinero en los equipos que había estado. Venía de Argentina que había ganado muy buen dinero y que me daba la oportunidad de sostenerme bien sin estar necesitado de pensar en dinero y aportarle también a muchos compañeros que tuve ahí en el equipo que sí tenían la necesidad y sí pasaban muchas cosas no tan buenas y que pues se va llenando uno de todo eso porque la gente piensa que solo es patear una pelota, patearla bien, ir a un estadio y hacer un gol o no. Los sentimientos de nosotros los futbolistas se van llenando en el día a día, donde vemos compañeros con necesidades o compañeros sin necesidades, con problemas familiares, de hijos, y se va compenetrando algo y eso hizo, a pesar de que lo económico no era muy bueno, pero que teníamos un gran equipo, sino que estábamos ligados a la historia de Millonarios que hacía miles de años no ganaba nada, ni conseguía nada, ni era bueno a pesar de que podría tener los mejores jugadores, porque en ese equipo que me tocó a mí teníamos extraordinarios jugadores. El arquero era Burgues, estaba Foronda, estaba Lemus, había muchos jugadores. No sé si Belmer me tocó. Belmer también, ¿cómo no? Marley Betancourt, estaba Julián Telles. Bueno, teníamos equipos de jugadores de un gran nivel y que habían estado en sus equipos, que habían sido campeones. Como siempre he estado acostumbrado a Millonarios, a tener los mejores jugadores. Y que a pesar que nos mirábamos a la cara, decíamos, ¿qué pasa? Porque jugábamos súper bien, pues no le ganábamos a nadie. Pero era una energía, que estábamos ligados a la historia de Millonarios, que,
que iba a pasar por muchos años, hasta la nueva etapa pues de Millonarios que se llegó con el nuevo Millonarios, que lo cambiaron y que ahí cambió todo. Pero fueron momentos donde económicamente fueron difíciles, pero que eso también se disfrutaba, se vivía, se gozaba, porque entre muchos nos ayudábamos para el que no tenía, y hacía que fuéramos un equipo compacto, fuerte. Después llegó también la época del profe Pelufo, que también tuvimos un gran equipo, clasificamos a las finales, a pesar de que los dineros no eran muy claros, pero que se clasificó. Y fueron momentos bonitos donde a mí no me hizo querer a Millonarios el hoy, el del título de la Estrella 14, el de la Copa Postobón en ese momento que se llamaba, sino el Millo del 2002, 2003 que estuve, donde me llenó por su hinchada que siempre apoyaba, a pesar de las locuras que vivíamos, siempre iban 15.000, 20.000, así fuera a putearnos a lo que fuera, pero que eso agrada al jugador de fútbol, ver su hincha, sus hinchas en el estadio. En lo personal a mí me iba bien, a pesar que lo grupal los resultados no eran tan buenos, y la gente te lo reconocía, te quería. Y después fui, no pues, que me tocó irme y esperar tanto tiempo para volver, pero que cuando se volvió con esa espinita de que era una nueva revancha que tenía de mostrarle, pero a la gente que estaba equivocada y que no era lo que habían dicho, ni es lo que habían dicho, y que yo con fútbol iba a poder cambiar esa resistencia que tuve cuando llegué, de todo el hincha de Millonarios. Y que, bueno, afortunadamente hoy seguimos con un sentimiento mutuo donde pudimos convertir todo eso en cosas buenas y dar buenas alegrías. Connie. Mayer, excompañeros suyos de ese Millonarios de 2003, como Belmer Aguilar, Héctor Burgues, ellos ahora son compañeros de fútbol. ¿Existe comunicación con ellos en este momento? ¿Hay intercambio de información ahora en su faceta como técnico? Con Belmer sí me he llegado a hablar más. Además nos enfrentamos mucho en la B porque él estaba en Chicó. Y siempre que nos vimos tuvimos la oportunidad de conversar, de compartir cosas de fútbol y cosas de la vida, porque más que ser hablar de fútbol, somos personas y seres humanos que somos normales a todo y que tenemos familia, amigos, y hemos compartido afuera, en la calle, cosas que nos hacen recordar y que uno se sienta a reírse de todas las locuras que llegaron a pasar, de las cosas que se vivieron en los momentos que éramos jugadores y que dejábamos la camisa y salíamos a compartir afuera. Entonces, con Burgues, la verdad, muy poco tuve esa oportunidad de comunicación. Entre los dos he tenido más con Belmer. Mayer, de esa época, Millos 2003, usted ya nos contó que la hinchada fue lo que le hizo cogerle cariño al club. Aparte de eso, ¿qué fue lo más lindo de ese grupo en el que estuvo en una época tan difícil para el club en lo administrativo y en lo económico? Fue la unión, el compañerismo que tuvimos siempre. Me acuerdo tanto que hubo hinchas que entraron a la finca. Ese en ese tiempo eran la 200, que era la sede de Millonarios, y fueron a agredir a Andrés Pérez, y a pesar de todo que era el ídolo de la casa y no sé qué, pero fue más por cosas de comentarios errados o del hincha que pensó Andrés Pérez había dicho o hecho eso, cuando no era así. Entonces, a pesar que hubo diferencias, pues como grupo éramos muy fuertes y salimos todos como a pelear en el momento de lo que se estaba viviendo. Y nos tocó irnos como hasta las manos con muchos de los hinchas ahí en la finca.
pero lo que más valía en nosotros, a pesar de las dificultades económicas, de lucha incómodo, de los resultados horribles, era que había mucha unión, mucho compañerismo entre nosotros y había respeto y nos queríamos mucho y eso hacía que las dificultades se minimizaran mucho. Mayer, usted tuvo a Norberto Pelufo como entrenador para esa época y tiempo después lo tuvo como director deportivo. ¿Qué lecciones le quedaron a usted de él? ¿Qué podría compartir con nosotros de esas dos facetas de Norberto Pelufo con usted? Puedo hablarte de entrenador. Cuando él llegó, bueno, ahí no me renovaron el contrato a mí. No me tocó como director deportivo. Sí estuvo en la reunión que tuvimos con el señor Serpa, con el señor Camacho y otros de la junta. Y él estuvo ahí. Y fue como la despedida del club, pues. Que tuvimos una comida y nos agradecimos mutuamente todos por el tiempo que había estado y eso, pero con el profe Pelufo no me tocó en ese momento ahí. Él llegaba, no, ya estaba, pero no me tocó mucho a mí. Entonces no puedo hablar mucho de ese tema, pero en lo de entrenador, sí, en un momento me trató muy bien, me hizo sentir... Me acuerdo tanto que un día me dijo que yo podía hacer lo que quisiera, podía pedirle lo que necesitara, lo que fuera, pero lo único que nunca podía dejar de hacer era jugar. Yo no me podía dejar expulsar, no me podía lesionar, porque él nunca me iba a sacar de un partido, porque yo le hacía acordar mucho a Cueto, el peruano. Okay. Porque él jugó con Cueto y que yo, así me fuera mal en 89 minutos, en el último minuto yo iba a resolver el partido siempre por mi talento, por mis condiciones. Entonces fue algo que me dejó muy marcado y hasta el día de hoy me acuerdo mucho de que él admiraba mucho lo que yo era como jugador y que no me podía lesionar nunca ni hacerme expulsar. Que el día que yo estuviera muy mal, en el minuto 90 igual iba a resolver el partido. Entonces, que él nunca me iba a sacar, que siempre tenía que estar preparado para jugar y que lo que necesitara por fuera, si me quería ir para Cali o lo que fuera, eso sí, menos faltarle al respeto a él, pero que él me iba a celebrar todo, como se dice, con tal de que jugara, porque mis condiciones las admiraba y las hacía recordar mucho a Cueto, y él como entrenador me encantaba mucho porque te enseñaba bien, te paraba bien el equipo, entrenaba con buenos conceptos, con buenas ideas y nosotros llegábamos al campo claro de lo que nos habían dado en el mensaje. Y me gustaba mucho cuando armaba el equipo con tres atrás, entrenaba muy bien ese equipo cuando jugábamos con el tres atrás, que era Edwin Rivas, jugaba Johan Biafara, y jugaba Belmer Aguilar, o estaba Gambindo. Hacían la línea de tres, el equipo me parecía que con el trabajo pues, que él les hacía, nos enseñaba muy bien y me parecía que era un buen entrenador. Mayer, ese nivel de confianza para que un director técnico le diga a uno eso que le dijo a usted, ¿depende del tipo de jugador al que se le está diciendo eso? No desde el punto de vista futbolístico y de desempeño, sino pensando más un poco en el tema de la madurez. ¿Por qué le hago esa pregunta? Porque de pronto si eso se lo dicen a un pelado, no sé, de 20, 22 años, por ahí ese pelado se puede crecer un poquito. Al momento que Pelufo le dice eso a usted, también de pronto le dio él consejos de no perder el foco, porque otro jugador por ahí se puede creer un poquitico el cuento. ¿O alguien de su entorno que le dijo, chévere la confianza que le están dando, pero como que no te vas a creer más de la cuenta? ¿Eso tiene que ver mucho la madurez del jugador y el momento del jugador para que un técnico se anime a decirle eso? Pero mira que yo era muy joven a pesar de eso. Por eso le pregunto. Yo era joven y... Sino que también
Yo siempre fui un jugador como de mucho carácter y mucha personalidad. Entonces, como que a mí nada de lo bueno o lo malo que me dijeran o me hicieran me afectaba. Antes me gustaba cuando, por lo menos, cuando él me dijo eso, por eso te digo que hasta el día de hoy a mí nunca me ha olvidado ni se me olvidará porque también me subió fue el ego. Entonces yo lo vi fue más de que agrandó, de que me agrandó para que yo fuera mejor. Yo por lo menos lo tomé de esa forma, pero lo que tú dices también, de pronto si soy un muchacho más desequilibrado, joven, me la creo y también me agrando y empiezo a hacer locuras que no deben y hasta el nivel baja. El nivel deportivo baja de uno, porque, ah, no, si el técnico me dice eso porque va a ser mi papá o me va a poner siempre o nunca voy a estar por fuera. En ese momento, la verdad, a mí me subió fue el ego, porque yo no lo vi, pero todo el mundo me habló que Cueto era extraordinario y decirme él que le hacía recordar a Cueto cuando él jugaba o que yo tenía derecho a todo menos a lesionarme, menos a hacerme expulsar porque siempre iba a jugar porque me fuera bien o me fuera mal en un partido yo al minuto 90, 89, 95 iba a resolverle el partido. Entonces eso te llena es como, bueno, a mí me llenó más de seguridad, de confianza, de felicidad y me agrandó el ego y me hizo de que yo pudiera retomar. Pero hay de las dos maneras, como a mí me sirvió para agrandarme más y jugar más, a otros les sirve para agrandarse y no aportar lo que de verdad, porque ya se la cree de uno por ser joven, por ser inmaduro, porque muchas veces por inmadurez cometes errores que tú mismo no lo estás viendo, sino que a mí qué me pasó, que un afortunado desde muy pequeño, desde los 17 años que debuté, que decía, me tocó una generación muy fuerte, donde te enseñaban y te formaban y te educaban. En ese momento, entonces yo ya venía de un Deportivo Cali, de haber ganado el título, de haber compartido en el año 96 el primer título, donde estaba el Vigo Mafla, La Pareja, Palacios, Calero, y muchos más que te enseñaban que uno tenía que respetar. Entonces uno siempre era ubicado. Uno no era un muchacho desubicado ni respetuoso. Entonces uno, ya a los 22, 23 años que me cogió a mí Millonarios, que me tocó, que ya venía de Vélez, pues yo ya venía más curtido, ya había sido campeón dos veces con el Cali, la Libertadores había jugado la final y siempre fui titular. Creo que fui con Yepes el que más partidos jugamos, que lo jugamos toda la Copa Libertadores, nunca dejamos de jugar un partido. Ya había ido a Vélez, ya había vuelto al América, había sido campeón, ya había ido a jugar la Copa Libertadores. Ya venía, a pesar de mi juventud, con muchos partidos encima, con muchas enseñanzas, y que antes me ayudó a agrandarme y agrandar mi ego para seguir siendo mejor o para esforzarme más, porque yo siempre he querido esforzarme más para siempre me reto a mí mismo. Si hoy lo hice bien, mañana lo tengo que hacer mejor y siempre fui competitivo conmigo mismo. Entonces eso me ayudó como a decir, él cree esto de mí, entonces yo lo voy a mostrar, yo lo voy a seguir haciendo, yo voy a hacer lo que él quiere, jugar siempre bien y resolver los partidos. Bueno, y siempre entraba con esa mentalidad de que era uno más del grupo y que tenía que aportarle a mis compañeros y al equipo para conseguir buenas cosas. Bueno, mientras están llegando audios, estamos en el 315-750-3380, para que le envíen sus audios a Mayer. Corticos, porfa, díganle que lo aman, que lo quieren, pero todo en cortico, porfa. Mayer, hoy cumple, es que usted me puso a hablar del Cali y demás, que es el equipo de su amor también, y es que hoy cumple años el pibe. Y es que el pibe Valderrama también pasó por el Deportivo Cali, también pasó por Millonarios, pues bueno, lastimosamente no lo disfrutamos mucho, yo estaba muy joven en ese momento,
Oiga, Mayer, ¿alguna vez usted se consideró o le dijeron que era el nuevo pibe? No, ¿No? yo siempre he pensado que todos somos diferentes, que no podemos, somos inigualables, pero que si admiramos, por lo menos el ídolo mío era el pibe. Y a mí me tocó verlo en el Deportivo Cali, en el Deportivo Cali del binomio de oro que le decían, el pibe Redín. Reír. Que Reina era un tipo extraordinario jugando al fútbol, era una máquina para jugar al fútbol. Y el pibe, con su simpleza, su inteligencia, con esos pases que hacía, que siempre mostraba su talento, su magia, su velocidad mental. Yo siempre lo que hice fue decir, era como decir, uy, en la calle uno decía, yo soy el pibe, pero uno sabe que todos éramos diferentes y que tenemos historias diferentes, que por mucho que queramos imitar, no podemos igualar nunca a nadie, que tendremos una u otra cosa, pero que queda solo en imitación, porque igualarlo es imposible, siempre hay uno solo y el pibe que lo queremos mucho, lo respetamos y lo admiramos por... Y que le mandamos un abrazo gigante, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga. Siempre lo recordamos en el Deportivo Cali como hincha que soy, por los momentos que jugó allá y que hizo brillar su pelo y que sus medias abajo y que Reina y él. Entonces, nunca intentamos como igualarlo, pero sí tuvimos una admiración. Siempre tuvimos un respeto porque fueron nuestras leyendas, además del fútbol colombiano, fueron los primeros que nos dieron a conocer a nivel mundial y que han sido la leyenda de Colombia, por donde pasamos, todo el mundo tiene que ver con ellos, a pesar de que hoy hay figuras diferentes, de que nuestro país ya es más reconocido porque hoy los nuevos han hecho una historia bonita, como Falcao, James, Cuadrado y los demás, han agrandado nuestra historia, han agrandado nuestro nombre colombiano y que han llevado nuestra bandera a que hoy sea más reconocida. Pero con el pibe solo tenemos admiración, respeto y fue el ídolo de nosotros de niño, o el mío, pues personalmente fue el ídolo mío. No, un crack jugando también. Bueno, Nico, que no se había escuchado en la noche, la magia detrás de todo este programa en 50 oportunidades, siempre haciéndonos y ayudándonos a la magia. Nico, buenas noches. Ya tenemos audios para Mayer Candelo. Y Sí, la rompió, señor, bien la rompió representado y la también. rompió. Por supuesto, El Mayer, no efecto merece Mayer. menos. Perfecto, Mayer. Estuvo en el camerino de Millonarios, más o menos. Hola Mayer, soy Jennifer, la chica invidente que alguna vez estuvo en el camerino de Millonarios, más o menos en el año 2013. Y este mensaje es para decirte que aunque ha pasado muchísimo tiempo, ese recuerdo lo tengo muy guardadito en el corazón. Un abrazo desde la ciudad de Neiva. Chao. Uy, Jennifer, un abrazo grande, miles de besos también, mi amor. Te recordamos mucho también. Sí, me acuerdo de ese momento y te mandamos besos y abrazos y que Dios te bendiga. Y estamos con Alejandro Hernández. Noches, saludar a todos en la mesa. Muchas gracias, Mayer, por estar acá en Mundo Millos en el programa número 50. Felicitarlos además. Y quisiera preguntarle a Mayer Andrés Candelo cuál es su opinión acerca de Santiago Montoya y agradecerle porque realmente fue el último gran 10 que tuvo Millonarios. Que gracias por respetar la 10 y dejar la vara tan. Santiago es un gran jugador. Es un gran jugador que no ha corrido con la suerte de las lesiones en Millonarios.
pero que no le podemos desmeritar su talento, su técnica, su inteligencia y que hay que sabérsela explotar ahora. Pienso que el profe Gamero es un especialista en explotar sus jugadores para que rindan más y él ya lo tuvo y creo que si sigue allí van a poder tener un gran talentoso que dé muchas alegrías en Millonarios. Vamos con Miguel Ángel. Miguel Ángel. Paso por aquí a felicitarlos por los 50 capítulos y dejarle un saludo a Mayer. Gracias por tanta magia que pudimos vivir. Lo felicito, de verdad, de todo corazón, Mayer dependiente. Muchas gracias, amigo. Un abrazo. Muy buenas noches, equipo. Habla con Cristian Barrera. Quisiera extender un saludo al gran Mayer Candelo, quien nos representó con esa cinta de capitán de la mejor forma, utilizando esa sorda prodigiosa que lo caracteriza. Quisiera pues saludarlo, decirle que muchas gracias por esa alegría que nos dio, una anhelada estrella 14 que estábamos esperando durante mucho tiempo y que realmente disfrutamos todos los hinchas, que nos hicieron ser felices y llorar por la alegría por Millonarios. Muchos saludos. Espero que en su rol como técnico le vaya muy bien y que en algún momento pues pueda ser parte del equipo de Millonarios desde ese rol. Y quisiera que nos contara algo sobre la anécdota del penalti contra Pesuti. Buenas noches. Un abrazo grande, mi hermano. Todo lo que se hizo fue con mucho amor, con mucho respeto, por la admiración que le hemos tenido a Millonarios y todo se hizo y afortunadamente todo salió bien para que hoy podamos estar aquí en esta pantalla hablando del mismo y acordándonos de esas historias lindas que pudimos dejar en esos momentos con ese gran grupo de jugadores que tuvimos y entrenadores, que pudimos conseguir esos sueños de esa historia tan anhelada de la 14 y que hoy todavía la seguimos disfrutando todos. Saludos a todos los amigos de Mundo Millos, a cada uno de los integrantes de ahí de la mesa, a Mayer, un crack, una persona muy humilde, muchas veces me concedió autógrafo y todo para la camiseta ahí afuerita de Maratón. Y yo le quiero preguntar a Mayer, ¿qué pasa si Hernán Torres lo deja usted el segundo tiempo ahí en aquella final? ¿Usted hubiera cobrado penal, Mayer? ¿O hubiera cedido el turno así como lo hizo Lewis durante tantos penaltis? Bueno, un abrazo. Amigo. Esa está picante. Esa está picante. No somos nosotros, Mayer. La de Pesuti. Sí. No, la de Pesuti sí la piqué y a pesar de que los de Nacional, Mejía y todos los que habían atrás le decían, es la pica, quede separado, que es la pica. Y Pesuti no hizo caso y yo arriesgué. En un momento yo era todavía resistido por el hincha de Millonarios, pero bueno, yo he sido de riesgos, yo he sido entre el odio y el amor en todo lado y bueno, yo dije, o me acaban de matar o empiezo a enamorar y afortunadamente pues el arquero se azotó contra ese palo y yo pude picarla y hoy todavía seguimos contando esa historia bonita. ¿Qué le dijeron después de eso? No, él se molestó y me dijo irrespetuoso, bueno, como hablan ellos en sus groserías y ya llegaron los otros compañeros y pudieron pues pecharse y empujarse porque yo con este fisiquito con quién voy a pelear, yo solo esperaba que vinieran los grandes a defenderme ya. Y lo de los penales, pues yo siempre he sido cobrador a pesar que he hecho llorar mucho, he botado muchos penales. Si hubiera estado, claro, yo era de los primeros que me tocaba siempre. Y bueno, afortunadamente no estuve. Y otros patearon y yo solo pude celebrar al final que era un sueño que teníamos de hacer reír y llorar de felicidad al hincha de Millonarios, al Mar Azul. Y hoy, gracias a Dios, tenía esa historia para nosotros, que la podemos contar.
y nos da la bendición de poder estar en esos libros de millonarios por toda la vida. Bueno, vamos entonces también, antes de, ya vamos a pasar al Millonarios 2011, ya casi llegamos a la 14 y demás, entonces vamos a saludar a todas las personas que están en el chat de YouTube y que también están en Facebook. Yo empiezo por Cristian Gamba, que ya lo pusimos, Juan Leonardo Morales, John Moreno, Erika Sarmiento, que le manda muchos corazoncitos a Mayer, Julián Guerrero, Erson Espinosa, a mi amigo, el Bochita Jiménez, Oscar, que está en Buenos Aires, como yo, Mayer, dependiente también. También está el Mono Rubiano. Mono, ¿qué hubo? Buenas noches, deje de ser tan picante con las preguntas, por favor. Alexander Quiñones, Oscar Pardo, Michael Romero, quien también estaba muy juicioso dándonos retweet y anunciando el Mundo Millo 50 con Mayer, Daniel Poveda, Martín Perdomo, el Cerdomán, también está Memorias del Tablón, el querido Cartucho, un abrazo, monstruo, Santiago Acosta, John Nicolás Barrios, Adriana Carolina Jaime, wow, eso es un montón de gente por acá, Harold Caicedo, Mauricio RB1946, wow, ya tenemos harta gente. Estimado Juanse, ¿a quién tenemos en Facebook para saludar? Se le olvidó también Rafa Puentes, que estaba ahí en YouTube hace poquito. Y si vio conectado la cantidad de veces. ¡Ay, qué vergüenza con Rafa! Una misma palabra. A ver. Ídolo. Se ídolo repite en todos, sí, en todos los comentarios de la gente que le está dejando ahí en YouTube, Mayer. Ídolo por todas partes. Entonces, realmente, pues el cariño que le tiene la gente y el reconocimiento es enorme. Oiga, sí, pero Rafa Puentes y Milexi Rada, que tampoco la había saludado, qué pena. Rápidamente, Facebook, Oscar Jiménez, Daniel Hernández, Julián Cortés, hasta ahora, Nidia Ramos, Edison, Javier Peña, Camilo Martín, todos grandes, Mayer, campeón, ídolo, Emerson Aguilar, Sebastián Martínez desde Argentina, ídolo, Emerson Aguilar, hincha de Universitario, fíjense, del Perú viendo este programa en este momento, Camilo Camelo, Sebastián Martínez, Sebastián Pinzón, Anderson Rodríguez, bueno, toda la gente en este momento mandándole muchos agradecimientos a Mayer desde donde estén. Entonces sigamos, Leo. Bueno, yo también pues, le mando un saludo muy grande a Miguel Garzón, gran amigo mío. No es hincha de Millonarios, pero su novia Tatiana sí es hincha de Millonarios. Están conectándonos a nosotros, así que un abrazo gigante para los dos. Bueno, Mayer, 2011, yo me acuerdo, yo fui a esa presentación, yo ya trabajaba con un medio partidario ya de Millonarios. Su merced llega con Tolosa, llega el Carachito, los presentan en Fontanar, incluso pues yo le decía antes de empezar la transmisión, hey, es que con esta chaqueta parecida presentaron a Mayer y demás. Yo me acuerdo perfectamente, Mayer, que cuando usted vuelve estaba dividido el asunto. Dividido es... Dividido, no me querían. No lo querían. Era resistido y era odiado y era todo. Mayer, ¿para qué volver a Millonarios? Porque es que, o sea, era una cuestión de una deuda pendiente, porque es que usted era ídolo en Perú, a usted lo aman en Perú. Y allá, yo creo que, yo no sé, yo no puedo hablar por usted, pero creo que donde más se sintió querido, si se puede decir, fue en Perú. Entonces, ¿por qué arriesgar todo ese cariño que estaba perfectamente cómodo en Perú y volver a Millonarios en 2011? ¿Qué le sedujo para volver? Primero quiero saludar a toda la gente que está conectada y que nos ha saludado y que el cariño es mutuo, el agradecimiento y la admiración también, porque eso siempre me ha hecho sentir de maravilla. Siempre me han subido como la motivación, el ego de saber que por donde paso, por donde voy, por el país que voy, la gente te habla con respeto, con admiración, y que hoy a doña Nidia, que está ahí, a la tía ahí en Bogotá, a Alex Quiñones, a Diego Carabalí, y a todos los que están ahí, un abrazo gigante. Y muchas gracias también por ese cariño que siempre me han dado. Y bueno, el 2011 no fue tan bonito en lo personal, pero en lo grupal y en lo colectivo, en lo equipo, fue genial, porque teníamos un extraordinario entrenador, el profe Páez, Richard Páez, que lo quiero mucho, es un caballero total, un,
un ejemplo de persona, de profesional, y que él fue el arriesgado que hizo que yo viniera. Yo lo enfrenté mucho en Perú, él era de Alianza Lima, yo era de Universitario de Deporte, éramos el clásico y siempre le ganábamos, entonces casi lo mandamos a la B en ese tiempo en Perú. Y que cuando vino a Millonarios, me llamaron y me brindaron esta oportunidad y yo dije, es el momento de dejar lo bueno, los lujos, el amor, el respeto, la admiración de Universitario, que siempre me tuvo porque me ofrecieron lo mejor siempre, y todo el país en Perú por donde andaba me ofrecían lo mejor, por venir a no sé, es que no sé la palabra. Siempre he sido de retos fuertes, me fui con el dolor de que me trataran tan mal, tan feo, por algo que no hice, por algo que no es, y que todavía mucha gente hoy cree que es y que lo asegura, y que eso me hacía es dejar todo lo bueno que vivía en Perú, todo el lujo de o toda esa riqueza de sentimientos, de amores, de locuras que tenía el hincha peruano conmigo y que me hacía sentir muy feliz de estar en ese país, que hasta el día de hoy los quiero toneladas, porque siempre me respetaron y me valoraron por lo que fui. Pero que esta oportunidad no la podía dejar pasar. Dejé de ganar mucho dinero allá por venir a ganar muy poco a Millonarios, porque siempre estuve y gané muy poco. Pero que tenía una revancha diferente, un reto, no sé cómo llamarlo. No sé si demostrarle a la gente algo que no hice, pero que quería como limpiar mi nombre, quería limpiar el comentario que había o el sentimiento y pensamiento que ha tenido la gente de que Mayer tiró la camisa, que Mayer la pisó, que Mayer, cuando eso nunca ha habido, nunca pasó ni nunca lo hice. Sí tuve una diferencia con un hincha el día que boté el penal contra Centauros, que quedamos 2-2 ahí, porque eso a mí nunca me va a olvidar. Y en ese tiempo el Campín no era como hoy, sino que tenía malla y uno bajaba las gradas y la gente se arrimaba ahí a la malla. Y en ese momento hubo un hincha que me hirió porque me hizo sentir. La verdad, yo siempre he sido, como he dicho, he sido de caucho, todo rebota. Pero ese día me dolió que me dijera provinciano y ladrón. Cuando yo llevaba 7-8 meses sin cobrar un peso, porque no había de a dónde, y más bien ayudándole a mis compañeros, al que podía, me lo llevaba para mi casa, o le daba para los buses, para comer, o lo que fuera. Y otro tratándome de ladrón porque boté un penal, de provinciano, de que me fuera, y me escupió. Y me cayó en la cara, y lo único que yo hice fue devolverme y pegarle a la malla, porque él tenía la cara pegada en la malla, y pegarle a la malla para que le pegara en la cara. Eso fue toda la verdad de ese momento, pero hubo periodistas morbosos, malintencionados, que dijeron la camisa de Millonarios se respeta y no se pisotea y no sé qué, y bueno, y miles de cosas. Y cuando entré al camerino, el técnico también me dijo que por qué había hecho eso. Yo le dije, usted no vio para que me diga lo que no es. Pasó tal cosa. Lo único malo es que a las 7 de la mañana, que paz descanse, que a veces señor lo quise mucho, Césped, me llegó con la carta de que me habían echado del club. De que no iban a permitir eso porque los periodistas habían dicho pues que yo había botado la camisa. Y me tocó irme de la peor manera, cuando las cosas no eran así, cuando teníamos una buena relación con el hincha, con el equipo, porque a pesar de lo que te decía, que las cosas no salían bien como equipo, yo jugaba bien, los partidos los hacía bien, me iba bien futbolísticamente y,
y tenía esa química con el hincha y con todo el mundo, con mis compañeros. Y mi dolor de saber de que me echaron esa vez de una manera que no era, me hizo volver, de tener esa oportunidad, porque yo dije, si no la aprovecho esta, no la voy a tener nunca más. Y es el día de dejar todo tirado, todo lo bueno que me brindan, por ir a como se dice vulgarmente, ir a comer vidrio molido. Y me mamé, o me comí mucho vidrio molido en Millonarios, para luego hoy sentirme feliz de demostrarle a la gente con mi trabajo, con mi fútbol, con las condiciones que Dios me dio, de que no era lo que decían, y que yo siempre sí había respetado a Millonarios, había respetado mi trabajo, y que siempre me había esforzado para que todo saliera bien, y que ahí estaba la recompensa al final. En 2015 que me fui feliz, me fui dichoso, me fui lleno de mí mismo, de haber retado a todo un hincha azul y haberlo vencido. Sé que hay pocos o muchos, no sé cómo decir, o si la mitad más uno, o solo la mitad, o muy poquitos, que los pude vencer, y que hoy tenemos un sentimiento mutuo de amor, de respeto, de admiración, porque se dieron cuenta que lo que hice en una cancha lo hice siempre, y lo hice de corazón, con el mayor esfuerzo, y que pude borrar, no sé si del todo, una historia de que nunca fue, pero que me la cobraron a mí como si la hubiera hecho, y que al día de hoy ya me siento feliz, tranquilo de haber arriesgado, de haber ganado ese reto que me puse de vencer a todo el mundo, con fútbol, con respeto, y que Dios me dio esa oportunidad, porque al que más le tengo que agradecer es a Dios, de que me dio esa oportunidad de ese talento que me regaló, y que de la forma que me echaron jugando al fútbol, de esa misma forma tenía que recuperar todo lo que me había pasado, y así fue. Pudimos recuperar esa credibilidad, ese respeto y esa admiración que hoy la gente tiene conmigo y que yo tengo con el hincha azul, con mi mar azul, como algún día le puse. Y que hoy ya me puedo morir feliz de que pude hacer lo que deseaba, pude romper todo lo que quería, y que a mucha gente que me insultó en la calle, por donde pasaba, en el 2011 que llegué hasta, luego me felicitó, o me admiró, o me respetó, o me valoró lo que hice durante los 5 años que estuve, hasta el 2015, y que hoy ya soy feliz de haber podido estar en ese gran Millonarios, y que me enseñó a quererlo mucho. Connie. Mayer, hablando de los hinchas, a su regreso en el 2011, ¿en algún momento tuvo algún encaró en algún momento algún hincha en Fontanar o afuera de la finca? Muchos, adentro de la finca, afuera de la finca, en la Verdieri, en todo lado, siempre hubo las diferencias. Igual como te digo, o como se los expresé a ellos, les puedo aceptar que en un estadio me insulten, me tiren piedras, me digan lo que quieran, porque tienen todo su derecho de ir a su tribuna e insultarme. Lo que no les puedo permitir es que en la calle, que ya somos iguales, ya no soy jugador de fútbol, sino una persona normal como ellos, no se vayan a atrever a irrespetarme, porque pues vamos a chocar. Eso fue lo único que le declaro a muchos barristas de la Blu-ray, de los comandos, y que se creían, bueno, esto y lo otro en el momento, y que así como yo lo respetaba como persona y seres humanos, lo mismo les iba a exigir cuando yo no estuviera vestido de Millonarios en la calle, porque ya es mi vida personal, ya soy una persona normal. Y por momentos me pasó, por momentos no, y siempre que pasó choqué con la gente en la calle que quiso ser graciosa o chistosa,
Y cuando fue dentro del estadio, siempre lo acepté. No tenía, porque siempre he dicho que somos libres de expresión, de opinión, de decir y pensar lo que queramos, porque somos libres para hacer y deshacer, y usted en la tribuna lo puede hacer, con tal que no esté tocando a la persona, lo podría hacer. Y bueno, al final, hoy que quedó, de que hay un sentimiento mutuo, un respeto mutuo, una admiración, y que siempre llevamos a Millos en el corazón, que nos enseñó a amarlo, por lo que vivimos, por lo que sufrimos, por las alegrías que tuvimos, por todos los momentos buenos y no tan buenos, nos llevó a que hoy podamos estar aquí en esta pantalla hablando de Millonarios con admiración, con respeto y con mucho amor. Mayer, ya entrando al 2011, usted se dio cuenta que Millos vivió mucho cambio administrativo, ¿no? Los hinchas salvaron al equipo, nueva razón social, nuevos dueños y demás. Con tanta de pronto mala energía que estaba pasando en la cabeza, en la parte de arriba, ¿cuál fue la clave para pensar que se podía ganar esa Copa Postobón? Y la segunda pregunta ahí es, ¿qué hizo falta para cerrar con broche de oro el paso a la final en Barranquilla? ¿De pronto faltó hacer más goles acá en Bogotá en el partido de ida, en la liga? Una de las cosas buenas que teníamos, un extraordinario entrenador, que era Richard Páez, un tipo súper inteligente, súper gente, súper ser humano. Nos trataba como era él, como médico que es, siempre nos hacía sentir súper importantes. Tuvimos unos dirigentes extraordinarios que no eran del fútbol, pero que sabían a qué iban, como el señor Eduardo Silva, como por nombrar uno, porque después llegó el señor Gaitán como presidente, y teníamos un jefe de prensa extraordinario, que era César, tenía a sus compañeros al lado como Salomón. En la parte administrativa, allá de oficinas, teníamos a todos los trabajadores tirando para la misma causa. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos de un millonario de 1000 personas, no sé cuántas éramos, una sola. Una sola que íbamos a luchar por el mismo objetivo, por el mismo deseo y por el mismo sueño, que era la estrella 14, que era el Apostobón, que en ese momento nosotros ya estábamos jugando. Y bueno, y con la unión, el compañerismo, con la inteligencia del cuerpo técnico, el profe Durán, que era su preparador físico, estaba el profe Ney, el profe Giovanni Arque, toda ese grupo de trabajo que tenían, nos enseñaron, nos agrandaron en nuestras condiciones y nos alcanzó para ganar un Apostobón, una Copa Postobón, con el profe Richard Páez. Entonces, en la parte administrativa y deportiva hicimos una sola. No pensamos solo en lo deportivo, si me pagan yo juego o no juego, si me dan preno. No era el don de plata, no era el don de preno, era el don de ver a Millonarios en el mejor lugar. Y si íbamos a ver a Millonarios en el mejor lugar, íbamos a ganar todos, y eso se hizo. Unirnos, ser buenos compañeros, ser los mejores compañeros, y eso nos alcanzó para conseguir esa gran Postobón, que luego en el 2011, terminando, sacan al profe, creo que fue en el 2011 o 2012, a mitad, 12. A mitad, sacan al profe Richard Páez, pero teníamos unos muy buenos jugadores, y teníamos un gran cuerpo técnico, unos buenos dirigentes, unas buenas personas administrando el club, el nuevo club. Y habían energías nuevas donde todos nos compenetramos. Y el dolor de uno era el dolor de todos, la alegría de uno era la de todos. Y eso nos llevó a conseguir eso con el profe Richard Páez. Edu, hola. Mayer, dos preguntas. La primera. Se sabe mucho que hay hinchadas o barristas, como usted comentaba ahorita, que van y apretan a los jugadores. Pero usted también nos acaba de mencionar que hubo un momento donde
no fuimos mil, sino fuimos uno solo. Un mensaje que usted le pueda enviar hoy a esa hinchada de Millonarios que no está conforme, que está preocupada, que no ve, digamos, que muy claro el futuro inmediato del campeonato de hoy y del club. Un mensaje a esa gente de Unión, Mayer, esa es la primera. Pero es que a ustedes como hinchas de Millonarios los ha caracterizado el apoyar siempre al equipo. Entonces ha sido como un don que ha tenido ese club, ese nombre de Millonarios. Es lo que no pueden perder hoy. El seguir apoyando, el seguir yendo al estadio, el seguir haciendo de sus Millonarios más grandes. Sabemos que todos queremos ganar todos los días, que queremos ser el número uno, que queremos ser campeones, pero que muchas veces hay contratiempos que no te dejan, pero que no solo el ganar te lleve a ser unido, que no solo el ganar te lleve a celebrar, no, el perder también te tiene que llevar a apoyar, a ayudarnos, a ver cómo mejoramos, cómo crecemos. Ah, si yo en la tribuna estoy puteando mucho al jugador, lo estoy tratando mal, insultando, pues sé que va a ser algo negativo, algo no muy bueno para el jugador ni para el equipo, y que en vez de motivarme me va a desmotivar. Entonces buscar estrategias donde tenemos que volver a ser uno solo. Millonario es uno solo, Millonario necesita del hincha, como necesita de sus jugadores, como necesita de sus periodistas, como necesita de sus directivos, y jugar todos para el mismo camino. Entonces, Millonarios, ¿qué tiene que hacer? Unirse, ser unidos, ser buenos compañeros, y uno quisiera algún día ver un hincha que te apoyara en la dificultad. Porque es que el hincha nunca apoya en la dificultad, siempre apoya en la alegría. Mire, nosotros llegamos a darnos el lujo de vender una boleta de Occidental en 600 mil pesos y el hincha irla a comprar, que eso era una locura de dinero para un partido, 600 mil pesos, 500, no sé cuánto valía en las finales de nosotros esa boletería. Pero ¿por qué la compraron? Ah, porque era la final. No, así mismo queremos que el día que al equipo no le vaya bien, escuchar a nuestros hinchas corear y motivar y levantar al equipo. No solo cuando estemos en los triunfos, todos estamos, pero es que queremos que también valoren el esfuerzo, se juegue mal, se juegue bien, regular y no se gane, de que el hincha aplauda a su equipo, que el hincha motive a su equipo y más bien que el hincha no deje que el árbitro sea grande y te empiece a meter la mano. No la mano de que te va a hacer trampa o algo, no, sino que ya el árbitro también dice, ah, los tengo en contra. Ya los jugadores tienen en contra a su hinchada. Antes me puedo dar el lujo de pitar cosas que igual los van a chiflar a ellos, a los jugadores, no a mí como árbitro. O el rival. El rival que dice, ah, no, ya ganamos. A los primeros 10 minutos que vayamos en el campín 0-0, el hincha de Millonarios empieza a alborotarse, a insultar al jugador y empieza a bajonearlo. Entonces, de aquí para allá, cogemos el mando nosotros y sometemos a Millonarios. Entonces, son muchas cosas que el hincha cree que se cree una maravilla cuando está insultando. No, no sabe que está matando a su mismo equipo. Entonces, eso es lo que uno quiere como futbolista, hoy como entrenador que soy, de escuchar en una tribuna de que vamos, vamos, que nada está, no hemos perdido, vamos a apoyar, vamos a levantar el equipo hoy que estamos en un momento no tan, tan bueno ni deseado como lo queremos. Entonces, en los triunfos todos somos reyes, todos somos bonitos, pero necesitamos es que de verdad el hincha que va y paga esa boleta, que va y siempre lleva 20 mil personas, 30 mil, lo llene siempre, motive siempre, chifle menos, o chifle al rival, o chifle al árbitro, al que sea, pero no a su rival, no a su equipo, cuando le está dando alas o está agrandando al rival, porque uno juega con todo eso. Yo de rival llego al campín y escucho que están
Ah, no, ya sé que están presionando a ese equipo y ahorita yo le quito la pelota y yo le hago goles y lo emproblemo más, porque eso te agranda a vos como rival que sos. Entonces el hincha debe entender y todo el hincha del fútbol debe entender de que no solo tenemos que llenar el estadio cuando estamos en las finales, no solo tenemos que aplaudir cuando hacemos el gol y ganamos, sino en la dificultad, porque eso compromete más al jugador. Eso lo llena de más seguridad al jugador, lo motiva más para decir, pero si esta gente me responde, ¿yo por qué no respondo? Si el hincha me está aplaudiendo a pesar que estoy perdiendo, si el hincha me está motivando, me está subiendo el ego y yo perdiendo, entonces más me tengo que esforzar, mejor tengo que jugar y que esto tiene que cambiar. Entonces la invitación al hincha es que vaya al estadio o por redes sociales o por donde sea, apoye. A pesar de la dificultad, apoyemos que esto se levanta es unidos todos, no solo uno. Unidos todos. Eso fue lo que nos pasó. Lo que les contaba ahora, cuando vinieron los hinchas a insultarme, a pasarse, yo les decía, gústenles o no, yo soy de Millonarios. Yo no me voy a ir. Y lo único que queremos es que nos apoyen ahí. Afuera no me mire. No me mire, no me salude. Pero acá adentro, usted no me está haciendo un bien con insultarme. Antes está haciendo que el equipo sufra más y pierda o lo que sea, porque eso desmotiva. Y llegamos a un momento que el campín siempre era alegre. Igual le dimos para que fuera alegre todos los días, porque siempre ganábamos. Era un equipo que jugaba súper bien al fútbol y ganaba siempre. Entonces todo el que llegaba al campín iba a sufrir, por muy buen equipo que fuera. Fuera un Nacional, fuera un Medellín, fuera un Cali, fuera un América, fuera un Junior, el que fuera, sabía que iba a enfrentar a un Millonarios que tenía fuerza, fuerza de una hinchada que apoyaba, fuerza de unos buenos jugadores que lo hacían bien. Entonces, es volver a eso, apoyar en la dificultad, no apoyar en la alegría, porque todo es fácil cuando uno gana. Pues a toda la gente que nos está oyendo en este momento en vivo por YouTube y por Facebook y a los que nos van a oír después en todos los agregadores de audio, yo creo que esta hasta el momento es uno de los mensajes más fuertes que nos están llegando como hinchada. Ojalá podamos tomar las palabras de Mayer Candelo y unirnos todos como hinchada, unirnos todos como medios partidarios, unirnos todos por un bien común que es Millonarios. Volvamos al fútbol, Mayer. En ese 2011 en la Copa, octavos, Unión Autónoma. Cuartos, Tolima. Semifinal, Junior. Y la final con Boyacá, Chicó. ¿Qué se dice en el camerino para enfrentar esas llaves de ida y vuelta, esos mata-mata y salir victoriosos? ¿Cuáles son esos mensajes puntuales claves que se dicen en esos momentos, Mayer? No, pero es que allí ya estábamos agrandados. Llegamos a esa final agrandado en el buen sentido de que estábamos muy seguros. Estábamos confiados y sabíamos que Chico, a pesar que era un gran equipo, no tenía hinchada. Que en tu partido nosotros, donde lo jugamos. En vez de jugarlo en Bogotá, lo jugamos mejor allá y lo pudimos haber ganado con más goles. Entonces siempre se habló desde que es un momento de volver a dar una alegría. Hace 10 años Millos no tiene nada. No la vamos a perder nosotros. Vamos a dar una alegría hoy. Entonces vamos a jugar por nuestro mar azul. Todos decíamos, vamos por nosotros, vamos por la grandeza del equipo, vamos a ganarnos este apostobón, que eso nos va a empezar a dar la seguridad, la confianza, la grandeza que es Millonarios para lo que viene, porque aquí vamos a estar mucho tiempo. Después de que ganemos, vamos a estar mucho tiempo. Entonces siempre era palabras de motivación, nunca hubo palabras de que, uy, si pierdo, uy, si pasa eso, no, siempre era un equipo que pensaba en que todo iba a salir bien, de que siempre íbamos a ganar, de que pasara lo que pasara, íbamos a querernos igual, que nos íbamos a apoyar, que íbamos a ser el mismo equipo siempre fuerte, en lo bueno y en lo malo. Y más cuando teníamos nuestra hinchada que llenaba el estadio. Entonces,
Vamos a salir hoy y vamos a disfrutar. Y en el disfrutar vamos a hacer goles. Y en los goles vamos a dar alegrías. Y vamos a levantar la primera copa del tiempo que vayamos a estar aquí, que vendrá mucha. Que este es el comienzo de un final feliz, decía yo siempre. Y los otros compañeros. Y así fue. Había tanta seguridad, tanta confianza. Creíamos tanto del uno al otro, más nuestro estadio lleno siempre. Azul es imponente. Ese azul atrae, llama y cantando. Te iba llenando más y te iba agrandando. Y eso hizo de que los dos partidos lo jugáramos bien y súper bien en Tunja. Pienso que lo jugamos mejor y que pudiéramos ganar con gol de Roballo, creo que fue allá. Y luego en Bogotá yo boté el penal y a los 2 minutos Bonilla la deja ahí y yo hice el gol. Entonces fueron como el comienzo, sí, de un final feliz, de cosas bonitas que venían. Y que cada entrenador nos dejó algo para conseguir tantos sueños anhelados que tuvimos. Porque tuvimos ahí lo de la Sudamericana también, que ya fue por el gol que nos hicieron en Bogotá con Tigre. Si no hubiéramos podido hacer las dos cosas, la Estrella 14 en ese momento y la Sudamericana la final con Sao Paulo. Pero bueno, Dios nos tenía el premio, primero el apostobón y luego en el nuevo año lo de la Estrella 14. Leo. No, pues precisamente, yo creo que Intigas también, así como en ese mismo recorrido, Mayer, Intigas, Guaraní, yo recuerdo del partido de Palmeiras, los que somos Mayer dependientes, nos encanta la Pascuala, creo que yo soy fan de la Pascuala, y recuerdo que tiró una Pascuala en Occidental en ese partido de Palmeiras, no sé por qué, le tomé una foto, todavía la tengo por ahí guardada. Después de Palmeiras, Gremio, uff, o sea, dos poderosísimos de Brasil, pero Mayer el descache fue Tigre. Si mi hijo jugaba tan bonito y tan vistoso, ¿por qué se perdió esa opción de llegar a la final con San Pablo si todo estaba perfecto? Nosotros también escuchábamos mucho de afuera que decían que uno no, que jugáramos por la Estrella 14, el otro que no, que la Sudamericana, que las dos cosas no va a alcanzar. Pero en la mentalidad nuestra de equipo era que íbamos a ganar todo. Todo. Y fuimos a un Madrid donde nos ganó 8-0. Y en ese 8-0 lo único que hizo eso fue fortalecernos. Como decir, ¿de qué están hechos ustedes? En ningún momento el equipo se vino al piso, se destruyó, se cayó, no. Y fuera de eso vamos a Sao Paulo y nos toca contra Palmeiras. Y nos meten 3. En 2 partidos, 11 goles. Nos tocaba venir acá, ya habíamos perdido. Ah, no, todavía no habíamos perdido ahí. Nos tocaba después venir acá contra Palmeiras y remontar el 3-1 que habíamos perdido allá. Y aquí venimos y nos la creímos, y sabíamos que éramos un gran equipo, y que esa enseñanza de Madrid nos había era agrandado, y nos había hecho decir que somos de jerarquía, de guerra, que éramos valientes, que nada nos destruía, que antes todo nos motivaba y nos agrandaba, y llegamos al Campín, y le ganamos 3-0 a Palmeiras, y un gran partido del equipo, un partidazo. Un Palmeiras de muy buenos jugadores, de un nivel muy alto y que pudimos eliminar. Y vamos a Belo Horizonte y perdemos 1-0 contra Gremio. Y volvemos acá y Gremio nos hace el gol. Ya íbamos en desventaja 2-0 prácticamente y pudimos ganar 3-1, que volteamos la serie de un gran partido de Watson, de Cosme, de Otálvaro, muchachos geniales que hicieron darnos esa alegría para ir a enfrentar a Tigre luego. ¿Qué pasó con Tigre? Que allá en Tigres, en Argentina, en la cancha de ellos, fue un partidazo el que jugamos, pero botamos 1 millón de goles ahí en la raya y quedamos 0-0.
y decíamos que lo único que nos podía afectar era la pelota quieta, porque los centrales medían Echeverría y el otro medían 2 metros, era altísimo, y que el fuerte de ellos era defenderse bien y en una pelota quieta hacerte daño. Bueno, así fue, en una pelota quieta nos hicieron el gol, Echeverría, que ese gol lo llevó a Boca, al otro día lo vendieron a Boca, y ya después nos tocó remar contra la corriente, contra un equipo súper defensivo, que golpeaba, que era mañoso, pero que nosotros, a pesar de nuestro talento, de nuestro fútbol, pudimos hacer el gol. Y por mucho que insistimos, no pudimos convertir el segundo gol para eliminarlo, pero que la mentalidad de ese grupo siempre era que íbamos a ganar las dos cosas. Íbamos a ganar la Sudamericana y íbamos a ganar el torneo colombiano. Bueno, nos eliminan y ya veníamos en desventaja de perder 2 partidos del torneo colombiano. Entonces dijimos, pues es el todo o es nada, porque ya por un partido que perdiéramos ya quedábamos por fuera de las finales de fútbol colombiano también. Y ahí empezamos a remar otra vez y pienso que con el gol de Otálvaro es el que nos lleva a la gran final allá en Ibagué, que es el que nos da la alegría. Sí, todos nos acordamos de la final, todos nos acordamos del título, pero con ese gol de Otálvaro, que pienso que fue el que nos dio esa felicidad a todos los hinchas y a todos nosotros en el equipo de poder ser campeones, cuando el Bambino vaya a ser cruzado allá al otro palo y se quita la camisa luego y todos pudimos irnos felices a Bogotá. Jugar contra Junior y que teníamos que ganarle, después jugaba Tolima Pasto en Pasto y al final de Jepito termina y terminamos con los mismos puntos de Junior, con 10, pero clasificamos por el punto de unificación, no sé por qué pasamos nosotros y nos toca un gran Medellín del profe Bolillo Gómez, de muy buenos jugadores que fuimos a Medellín también. Hicimos un gran partido, quedamos 0-0. Acá quedamos 1-1, que ellos nos empataron porque Cosme hizo el gol. Cosme, que nos salvó todo el año con Watson. Esos dos morochos allá adelante nos dieron muchas alegrías, muchas satisfacciones. Y pienso que nos sacaron campeones. Entonces pienso que la Sudamericana se nos fue porque no era para nosotros el momento. Dios nos había llevado por muchos caminos, pero dijo, hasta aquí se acaba este camino bonito que tuvieron. Les quería dar reconocimiento, pero no el título. Ahorita vengan por su título, que es el que más anhela la gente. 24 años sin tenerlo, y así fue. Nos dio un regalo gigante que fue ser campeones de esa Estrella 14 que tanto soñamos y que hoy nos tienen los libros de Millonarios. Imagínese, Mayer, es como si usted nos estuviera leyendo el guión, porque vamos acá como mirando las preguntas y demás, entonces ya nos adelantamos, pero Nico, amigo, estimado Magia, la otra magia de Mundomillos, ¿tenemos tanda de audios? Sí, señor. ¿Nico Molano? Sí, señor, ya. ¿Se perdió Nico Molano? Nos dejó en automático y se ve. Nos dejó en piloto automático. No, está hablando con el micrófono apagado para ustedes. Nico, ¿tenemos tanda de audios para Mayer Candelo? Claro que sí. Arrancamos. Está duro escoger los audios porque han llegado muchos. Mi papá, que es el que los escoge, no ha podido escuchar el programa de tantos audios que llegan. Muchas gracias a todos por enviarnos tantos audios. Sí, muchas gracias. Iniciamos entonces con Diego. Hola papá, me alegra mucho todos tus logros, desde acá, desde la distancia te mando un abrazo fuerte y pues ahí el mago sabe que yo soy uno de los hijos preferidos de él, el famoso gordito de oro, díganle ahí que aquí lo estoy viendo, un abrazo fuerte y saluda a Mundomillos. Dieguito, ¿cómo eso que el gordito de oro, Mayer? El gordito de oro le decimos porque está bien redondito.
Pero él es Diego Caradalí es del grupo de trabajo mío, del cuerpo técnico. Él es el de audiovisión. Él es el que maneja toda la parte de los equipos y todo para darnos todo molidito a nosotros y poder ver esos videos con más facilidad y lo que hacen los rivales en el momento. Entonces él es la cabeza de este grupo, la mano derecha de nosotros. Bien, ahora vamos con Harold Caicedo desde Duitama. Amigos de Mundo Millos, un abrazo grande para ustedes, un saludo muy especial al gran Mayer Candelo, de parte de Harold Caicedo, acá en Duitama, Boyacá. Y no, muy feliz de escuchar sus historias. Me acuerdo muchísimo de la semifinal en el 2015, que literalmente caché un examen final por poder ir a ese partido y poder pues disfrutar de ese golazo que marcó esa noche Mayer. Lo perdimos por penales, pero no importa. La verdad que las alegrías que brindó Mayer en Millonarios son inolvidables. Un abrazo grande, Dios los bendiga. Amén. Dios lo bendiga igual, mi hermano. Un abrazo. Paola desde Buenos Aires. Mayer, un saludo, te admiro muchísimo. Quisiera saber por qué utilizaste la 4, el 10 y el 17. Buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. Cuando Mayer llega a Millonarios, utiliza la número 4, sí, señor. Es que no habían uniformes, había tanta pobreza que ni uniformes habían. Entonces, si regalabas una camisa, ya no podías tener la misma porque nos tocó la época bastante difícil donde ya ni los patrocinadores querían darte los uniformes. Entonces, había que ponerse la que en el momento hubiera. Y bueno, y me tocaron esas tres camisas en ese tiempo del 2002-2003, donde la situación no era la mejor y que jugué con tres números diferentes. Listo, ahora con Javier desde Bucaramanga. Hola a todos, un saludo desde Bucaramanga para Mayer, un gran abrazo, admiración total, cariño. Creo que este mar azul también le va a costar mucho pagarle las alegrías que nos dio, que son más grandes que todo y que son de verdad inigualables. Lo queremos mucho, Mayer. De parte de este malagueño, santandereano, hincha fervoroso de Millos, un abrazo grande. Espero verlo Gracias. pronto de técnico de Millos, así que fórmese, gane títulos y venga a ganar más títulos con el embajador. Amén, así será mi hermano. Un abrazo grande también. Bueno, primero que todo, saludo a toda la mesa. Saludo en especial al capo Mayer, como lo dije, capo, capo en todo sentido. Un líder de primera. Se notó en la cancha, se notó con los compañeros, a todos los que ayudaba. Y pues lo demostró ya como técnico en tan poquito tiempo. Y ese manejo de grupo, ese don de gente, ese amor que tiene. Bendiciones. Amén, muchas Y gracias. cerramos con Juan Camilo López. Hola Mayer, soy Juan Camilo López de Bogotá, hincha de Millonarios, hincha de tu fútbol. Cortico, nada, te quiero agradecer porque una de las alegrías más grandes de mi vida fue ese gol contra Chico en la final de la Copa Colombia. Pues yo tengo 28 años y no había visto a mi equipo campeón, así que verlo con un gol tuyo fue la alegría máxima. Te quiero mandar un abrazo grande, ídolo. Te quiero mucho desde tu mar azul. Un abrazo. Muchas gracias, calidad. Todos lo disfrutamos mucho y qué bonito saber que lo lleva presente eso en su corazón. Hermano, uno oye esos audios y la Sí, emoción claro, es tremendo. o Eso sea, es muy bonito. es clarísimo el amor y el respeto que le tienen Mayer y yo no sé, yo sí voy a empezar mi campaña Mayer 2000, ¿qué? ¿22? ¿O qué? Pero yo decía, eso hace que uno tenga el mismo respeto, la misma admiración, el mismo amor por el mar azul, porque todos los días te lo están mostrando, a pesar de que no estás ahí en el club, a pesar de que ya pasaron muchos años, pero que el haber trabajado con amor y con respeto hace que hoy haya esta bonita relación y que yo también soy un agradecido.
un bendecido de Dios de que pueda tener esta oportunidad de que la gente te quiera, te respete y te lo muestre, porque muchas veces te quieren pero nadie te lo muestra, ¿no? Aquí siempre me han mostrado su admiración, su respeto, su amor por mí, que es lo único que yo tengo para hacer, lo mismo, darles el mismo amor, la misma admiración. No puedo decir que soy hincha de Millos porque no lo soy, pero sí tengo un amor gigante por Millos y siempre estaré pendiente y haciendo las mejores fuerzas para que Millonarios siempre esté en lo mejor, porque seré pues hincha del Cali hasta que me muera, porque nací verde, pero que Millonarios siempre lo respetaré y lo llevaré en mi corazón. Bueno, Cone, querida, por favor, ahora lleguemos a un año precioso en la historia de Millonarios. Sí, bueno, seguimos hablando de alegrías y de ese maravilloso segundo semestre del 2012, donde los primeros partidos fueron pues la maravilla. Clasificamos con 3 fechas de anticipación, pero al iniciar el cuadrangular arrancamos mal y terminamos dependiendo del pasto. Mayer, ¿dónde estuvo la clave para sacar esas fuerzas, para superar todas esas adversidades y poder llegar a la final de ese semestre? Bueno, es que eso, por lo menos eso es lo que ustedes ven de afuera, pero lo que sentíamos nosotros adentro como equipo era que la dificultad nunca nos derrumbaba, nunca nos hacía menos. Siempre la dificultad nos hacía más grande como equipo. Para jugar, para vivir, para compartir, para donde estuviéramos, siempre nos fortalecía más. Y eso fue la grandeza de ese equipo. Su unión, su compañerismo, su amor por el uno, por el otro. Por ejemplo, allí no hubo color, no hubo edad, no hubo estatura, no hubo nada. Allí solo era un solo sentimiento, que era amor. Todos nos amábamos, nos respetábamos y todos pensábamos en lo mismo, que era la única oportunidad que teníamos de dar una alegría, de cortar una historia, de entrar a la nueva historia y dejar la huella que nadie podría borrar hasta que nos muramos. Esa huella va a estar. Y bueno, afortunadamente, para la gente afuera era algo que hasta aquí llegamos, pero para nosotros era que apenas empezaba y que lo que venía era más grande a pesar de la dificultad, y que siempre nos habíamos acostumbrado a pasar los obstáculos que teníamos, y como equipo siempre lo mostramos. En la dificultad fuimos más fuertes y la vencimos y pudimos conseguir ese gran título contra un gran equipo como lo fue Medellín, que a pesar que fue muy defensivo, nos incomodó mucho y nos hizo esa final bastante difícil, pero que Dios tenía esa oportunidad o esa bendición para nosotros de poder hacer historia en el club más grande de Colombia. Edu. Edu, Eduardo. Sí, se me ha perdido el botoncito del micrófono, perdón. Mayer, la felicidad en estado puro. ¿Qué se siente salir campeón con Millonarios? Con el ingrediente adicional que ustedes lograron calmar esa sed, esa sequía de títulos por liga de 24 años. Es que en lo personal para mí era una de las cosas más grandes. ¿Por qué? Porque yo era el capitán. Tener el lujo yo de ser tan resistido, de odiado, de que querían que no estuviera, que me tenía que ir. Ahorita ser el capitán y levantar la copa de la estrella tan anhelada, que era la 14, después de 24 años, es algo que uno no sabe explicar, pero que en su corazón siempre hay esa felicidad, pero que uno no la sabe dimensionar, porque fueron miles de cosas que se vivieron para poder conseguir eso, en el caso mío personal. Y como grupo, era un reto que teníamos, un sueño de borrar una historia
que creo que la última historia se marcó en el 87, güey. No sé cuál fue, 88. Que era Iguarán, Pimentel y los demás, Vanemera y todos ellos. Y que queríamos dar una alegría. Queríamos ver reír un mar regado en Bogotá azul, de felicidad, de llanto. Y que al final dijimos, gracias a Dios porque pudimos dar esta alegría, dar esta satisfacción, llenar los corazones azules de felicidad y que hoy podamos estar en esta gran historia que tanto soñamos y que pudimos cumplir, porque nos dio la oportunidad a nosotros de ser esos bendecidos, de poder tener esa estrella 14 después de 24 años, que se había hecho tan escasa a pesar de haber tenido equipos extraordinarios, jugadores extraordinarios, pero que los bendecidos éramos nosotros, de poder tener esta alegría de 24 años de sequía y que hoy ser nosotros los victoriosos, los que levantamos la copa como me tocó a mí. Entonces es algo que uno no sabe decir lo que siente, lo que significa, lo que vale. No lo sé expresar, la verdad, lo que significa esto para mí y para todos los que lo vivimos como jugadores. Mayer, 2013, llegamos a la Copa Libertadores. ¿Qué siente usted que pasó ahí? ¿Faltó reforzar el equipo, traer jugadores que supieran jugar la Copa, a pesar de que el plantel se conservó en su gran mayoría y ese plantel ya había tenido la experiencia de la Sudamericana de jugar con equipos brasileños? ¿Por qué le cuesta tanto últimamente a Millonarios los torneos internacionales? Era otro reto que teníamos, otro sueño de querer hacer más grande a Millonarios de lo que es, colgando una Copa Libertadores que para su grandeza es lo único que le falta y que queríamos irla a enfrentar con como se debe jugar la Libertadores, pero desafortunadamente no nos cogió en un buen nivel futbolístico, deportivo, y mientras no estés en un buen nivel pues no vas a poder rendir, no vas a poder dar lo que y el equipo no creo que nos tocó Corinthians, no sé, tienen los nombres ahí los equipos. Corinthians, Cholos de Tijuana y San José de Oruro. Ah, San José de Oruro, que allá perdimos, sí, 3-0 creo, a 4100 de altura, sí, ya me acordé. Con Corinthians perdimos en casa, 1-0. Con San José perdimos 3-0 allá, acá les ganamos. ¿El otro quién fue? Cholos. Ah, con Tijuana, no me acuerdo lo de Tijuana, la verdad no me acuerdo. Perdimos ambos. Pero sí, la verdad no tuvimos en un gran nivel de lo que es la Copa Libertadores, la exigencia de la Copa Libertadores y en Libertadores si no estás bien y pestañas un segundo, perdés, quedás eliminado y no hay mucho que hablar. Fue el nivel deportivo que no nos ayudó porque era un equipo que se conocía, un mismo equipo que acaba de ser campeón, un mismo equipo que venía a dar alegrías. Fue más eso que el nivel nuestro, no fue al nivel de lo que es la Libertadores. Hicimos ver feo lo que había sido la Copa Libertadores de Millonarios. Leo. Bueno, obviamente pues para seguir en la dinámica de Mundo Millos Live, el número 50, vamos a seguir con audios, pero hoy le íbamos a dar la sorpresa que Mayer estuviera acompañado por Rafa Roballo. Hoy Rafa nos iba a acompañar también en este live, lastimosamente hoy falleció doña Beatriz Marroquín, la madre de Rafa, así que desde este Mundo Millos Live le queremos enviar a Rafa, quien ya pasó por acá, un gran abrazo de solidaridad, nuestro mayor sentido pésame en estos momentos y justo
en estas épocas. Nico, ¿tenemos más audios para Mayer, para la magia? Sí, señor. Tenemos... Sí, señor, tenemos tres audios más. Perfecto. Iniciamos con Felipe. Hola, Mayer. Te saludo a Felipe Real desde Tocancipá. No, esto es impresionante, el cariño, admiración, respeto y idolatría a Mayer. Siempre que hablan del once ideal de la historia, siempre pongo ahí a Mayer con Maradona. Lo quiero como mi madre. En el 2015 tuve la posibilidad de ir al club, al Carmel Club, y hicimos un par de cabecitas, momento inolvidable. Gracias por todo, Mayer, ídolo, pero recontra ídolo. Un abrazo. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo grande también. Y aprovechar ahí, mandarle un abrazo gigante a Rafita, a Roballo, y que pueda tener las fuerzas suficientes, que Dios le dé esa valentía para lo que está enfrentando hoy, lo de su madre. Y que desde acá él sabe que lo queremos mucho y lo acompañamos de corazón. Sí, señor, me uno a sus palabras. Muchachos, yo sé que está complicado el tema de audios por tanta gente y tan poco tiempo, pero quiero dar rápido otra anécdota. Y fue hace poco en un repechaje de ascenso entre Chico y Cortuluá. Tuluá, pues, infortunadamente perdió en Tunja. Pero me llamó muchísimo la atención al final del partido. No sé si era la familia de los jugadores de Tuluá que se le acercaban a Mayer y, sin embargo, le agradecían por tantas oportunidades. Eso demuestra muchísimo la grandeza de Mayer y su humildad y su trabajo y su liderazgo. Solo eso, grande Mayer, de verdad que muy grande. Gracias, amigo, un abrazo. Buenas noches, gente de Mundomillos. Les habla Willington Cáceres, un saludo muy especial. Y para Mayer Candelo, el mago, un jugador que estaba destinado a triunfar con Millonarios en su primera parte, pues no le fue muy bien y ya pues él decidió volver a Millonarios con esa personalidad que siempre lo ha caracterizado y muy seguro de lo que quería y sabía que venía Millonarios a sacarlo campeón. Y nos lo demostró con su lucha, su profesionalismo, su entrega, su amor a la institución, a los hinchas. Es uno de esos jugadores que llenan de orgullo, que se vuelve referente para el hincha embajador y que toda la vida va a estar en nuestros corazones y en nuestra memoria. Desde aquí un abrazo muy grande para Mayor, muchísimas gracias. Y no, yo recuerdo el penalti que le hizo a Pesuti contra Nacional. Yo creo que ahí Mayer se convirtió en el más grande de los demás grandes. Un saludo para todos, un abrazo muy especial. Mayer, muchas bendiciones, suerte en su nueva faceta como entrenador y me gustaría verlo pronto en Millonarios. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias también. Dios lo bendiga. Listo. Cone. Bueno, pues seguimos. Querida Cone, por favor. Bueno, hablemos un poco del proyecto español. ¿Qué significa Juan Manuel Lillo para Mayer Candelo? ¿Y considera que hemos sido injustos al juzgar a Lillo, que la hinchada ha sido injusta con Juan Manuel Lillo en juzgar su manera de juego y cómo jugó Millonarios en su momento? Pues yo te pregunto esto, ¿cómo jugó? Para ti, bueno, para los hinchas que tú creas. Bueno, no, la goleada contra Nacional fue terrible, o sea, fue devastadora, pero pues... No, pues bueno, no sé. Nunca perdimos, yo jugué, pero yo te pregunto, ¿cómo jugaba Millonarios? El Mayer, sí, listo. Entonces, ya que la tiró abierta, entonces vamos a tirarla libre abierto. Pero yo... El equipo, señor, dígame, Juanse. No, de... Para que Mayer la tenga ahí, porque mucha gente compara a Mayer el 2012 de Hernán Torres, que duró de primero casi todo el todos contra todos, y el de Lillo. Hay Correcto. Mucha gente que dice que jugaba mejor el de Lillo y gente que dice que el de Hernán Torres jugaba mejor. ¿Cuál jugaba mejor para usted, para su gusto? El de Lillo.
El de Lillo, no estamos diciendo que el de Hernán Torres no, porque el de Hernán Torres jugó súper bien y ganó. ¿Qué es lo que pasa? Sino que como traemos en la mente de que Lillo nunca ganó nada, porque vivimos pendiente de lo malo de las personas, pero no de lo bueno que nos dan. Siempre le damos más valor a lo negativo de la gente o de lo que se viva a las buenas cosas que nos pueden brindar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no soy un defensor de Lillo, ni es que él sea lo máximo o lo peor, no. Es que yo tengo que ser realista a lo que me dieron, a lo que me enseñaron. Y él fue un entrenador extraordinario que nos enseñó a jugar fútbol, que nos entregó todo molidito. Y si hablamos de Lillo, el primer torneo que él dirigió, jugábamos extraordinario. Corríamos más que todos los equipos y no corrimos un kilómetro o un metro en la pretemporada, como hacen los otros equipos que corren 50 kilómetros, 40, 30, que para decir que hicieron una buena pretemporada. Entonces, en nuestra pretemporada no hicimos un metro por fuera de la cancha que no tuviera que ver con un balón. No. Hicimos todo y él nos dijo, solo crean de que esto nos va a resultar, y corríamos más que los que habían corrido kilómetros y kilómetros durante la temporada. Pero también jugábamos mejor, tocábamos mejor la pelota, hacíamos goles. Ah, pero lo vamos a calificar a un entrenador porque nunca ganó nada donde estuvo. Y porque Nacional nos ganó 5-1, creo, 5-0, no sé cuánto perdimos allá en Medellín, con unos golazos extraordinarios de Bocanegra, que los casi todos los goles que nos hicieron de media distancia. Cardona. Cardona. Entonces, claro, es fácil juzgar, es fácil dejarnos llevar de los comentarios, de que es que del qué dirán, pero nunca le reconocemos a la gente lo bueno que tiene. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo por qué lo defiendo o hablo bien de él? Porque es que yo viví con él allí. Y yo compartí 7, 8 meses que él estuvo en el club, donde nos hubiera podido enriquecer mucho a todos, al fútbol colombiano. Sino que por nuestro egoísmo y por nuestra ignorancia de no conocer a las personas, al ser humano, solo nos dedicamos a criticar, a cuestionar y a señalar, pero no le damos a la oportunidad de conocer a la persona que tenemos al frente, pero sí la crucificamos. Entonces, todo el mundo lo crucifica por lo que se dice, pero nadie lo conoce. Nadie se ha trabajado con él como sí lo hicimos nosotros. No es normal de que lo que hablamos nosotros lo hablen los de Nacional cuando lo tuvieron. Los de Nacional hablan lo mismo que habla Mayer, o lo mismo que puede hablar Fernando Uribe, o lo mismo que puede hablar un Fabián Vargas, que estuvimos en ese Millonarios. ¿Por qué? Porque el señor es un tipo súper inteligente, es un tipo diferente, es un tipo que te enseña, es un tipo que te entrega todo molido para que vaya y lo haga. Ah, que el segundo torneo no fue muy mal, sí. ¿Por qué? Porque no le quisieron traer a nadie y antes le quitaron los jugadores. Entonces es muy difícil de que una persona haga magia, ¿no? Esto se llama fútbol y en el fútbol se necesitan buenos jugadores. Entonces, ¿qué pasó? Muchos entrenadores, bueno, no voy a decir nombre de los entrenadores, pero se aprovecharon de todo lo que traíamos de trabajo de él. Mayer, pues si nos quiere dar los nombres, yo feliz. No, se aprovecharon, no se aprovecharon, es que no es la palabra, se aprovecharon. O aprovecharon para el bien de un trabajo que ya se venía, que ya se había hecho. Voy a decir un ejemplo, el profe Lunari llegó, porque él llegó por Lillo, creo, ¿cierto? Pero él ya llegó. Sí, o sea, el mono llega como tal a atajar el incendio de la salida de Juan Manuel Lillo. Pero ya viene un equipo con una idea. ¿Y qué idea venía de Richard Páez? Es que eso trae una huella larga. Richard Páez, en su estilo de posesión de pelota, de jugar bonito al fútbol, de presionar arriba, llega un Hernán Torres, donde fortalece una defensa,
porque éramos muy osados para atacar. Defensivamente nos hacían mucho, pero hacíamos muchos, que era con el profe Richard, que le gustaba, pero que no pudimos tener una estabilidad defensiva, donde nos costó un poco más, pero que un tipo inteligente como Hernán Torres mantuvo su equipo y fortaleció su defensa. Entonces, ¿ya qué hizo? Tener un equilibrio, y eso nos dio un título también, a pesar que con Richard Páez ganamos uno. Por mucho ofensivos que fuéramos, lo ganamos. Con el señor Hernán Torres, fortaleció su defensa, equilibró el equipo, conseguimos la estrella 14. Llega el señor Lillo, sigue fortaleciendo su posesión de pelota, su juego de ataque, el presionar arriba, porque se les olvidó que en 15 minutos le íbamos ganando a Nacional 2-0, 3-0 en el Campín. Ah, solo nos acordamos del 5-0. Pero es que antes del 5-0 les metimos 3 en casa. Y un gran partido, presionando, jugando bien al fútbol. Y prácticamente, ¿qué les puedo decir? Jugamos sin delanteros. Porque todo el mundo vive al revés. Que Dairo Moreno es delantero, Dairo Moreno no es delantero. Viven equivocados, que un goleador no es un goleador. Ah, que sabe hacer goles es otra cosa. Y que ha sido goleador es otra cosa. Porque es un tipo talentosísimo, bendecido. Es un tipo que tiene mucho talento. Entonces le queda fácil hacer todas las posiciones. Pero ese partido en Bogotá lo jugó adelante. El señor Omar Vázquez, más atrasito Mayer Candelo de Omar Vázquez, y más adelante jugó Dairo Moreno por los costados, moviéndose. ¿Qué delantero teníamos así? Ninguno. Pero es el saber jugar al fútbol, es el saber los movimientos, el saber llegar. No es estar, sino llegar. El Señor nos enseñaba todo. Y hacíamos, ah, pero hoy lo vamos a señalar porque nos hicieron 5. Claro, se ve feo porque Nacional es el equipo a vencer siempre. Es nuestro equipo de la historia, es nuestra rivalidad. Claro, pero no nos podemos pegar de cosas y minimizar las cosas buenas. Yo escuché un día al profe Osorio, es que no nos gusta lo bueno. Echaron al que no tenían que echar y no aprovechamos de que nos siguiera enseñando, dijo, en una entrevista una vez, por Lillo. Ah, porque él se ha compartido y sabe el pensamiento y el conocimiento que tiene el Señor. Entonces uno habla del conocimiento de la persona, del profesionalismo, de su inteligencia, de lo que te enseña, de lo que te podía haber agrandado el club, porque nos podía haber agrandado mucho a Millonarios. Yo no sé si íbamos a ganar títulos o no, pero como solo nos dejamos llevar es por los títulos, por el ganar. Pero muchas veces el ganar no significa que es alzar una copa. Muchas veces se ganan otras cosas. Se potencializa al jugador, se hace que sea mejor, se hace que, y eso hacía el señor Lillo. Entonces, a la gente le incomoda que yo diga que el señor es... Estoy hablando generalizando. Sí, no, no. De que ajá. La gente incomoda, es que es un perdedor, es que no le ganó a nadie. Es claro que sí. Por lo menos yo tenía esta palabrita a Lillo. Siempre le dije al profe Lillo esto. Nos sentábamos en la mitad de la cancha. Entonces, él por momentos se sentía incómodo. Entonces, ah, es que no me gana un título. Entonces yo le decía que él no nació para ganar. Él nació para hacer brillar. Él a quien hacía brillar a los demás. El señor Guardiola lo dice. Y hoy lo tiene al lado. Ahí está. Mayer, perdóneme, Mayer, perdóneme que le tire el bus, pero es que el mono rubiano llega y dice, hablando de Lillo, de Guardiola, que si Messi llega al City, Lillo lo termina de pulir para que juegue como usted. No, pero no crea, mira que a los 38 años yo aprendí a jugar mejor. Me enseñó a jugar mejor. No es un tipo que te enseña de verdad, que te ayuda a ser mejor. Entonces mira hoy dónde está, en grandes ligas. Es que no es normal de que otro tipo vaya y lo lleve a uno a un nivel de esos. Está hoy en el City. Y no es que yo quiera hablar, no, sino que es una realidad. Es un tipo súper inteligente, súper capacitado,
Ah, que no les guste cómo hable, ¿no? Es que, ¿cuál es el problema de todos? Del periodismo o de cualquier ser humano. Queremos escuchar es lo que queremos, no lo que nos van a decir. Entonces yo quiero que lo que yo le pregunté, él me responda lo que yo quiero escuchar, ¿no? Es que yo no, tú no puedes escuchar lo que tú quieras, tú tienes que escuchar lo que yo te voy a decir. Porque entonces, pregúntate y respóndete a ti mismo. Entonces, ¿qué pasa Mayer. con el señor Lillo? El señor Lillo no hacía que la gente escuchara lo que quisiera, sino la realidad. Y la gente decía que era un versero, un mentiroso, un hablador, o que hablaba de más. No, es que es la verdad. La verdad. Mayer, de todas esas enseñanzas que hablas de Lillo, ¿algo de todo eso pones en práctica ahorita en tu faceta como entrenador? Yo soy un abusivo. Yo soy un ladrón de Ladrón de ideas. entrenadores. Yo le robé a todos mis entrenadores lo mejor y tuve una fortuna de que en mis 22 años de haber jugado, tuve 30 y pico de entrenadores. Que es la fortuna que no han tenido muchos, que solo les ha tocado uno o dos. Entonces solo ven lo mismo de dos. Yo tuve una gran fortuna de que me abrieron el conocimiento, la imagen de miles de cosas, porque me tocaron 30 y pico de entrenadores. Yo al principio decía, pero todos los días un entrenador nuevo. Hoy ya digo, qué bendición de haber tenido tantos entrenadores, de que hoy abren todo el conocimiento para que yo pueda coger lo mejor de todos y después ponerlos en práctica. Y yo puse muchas cosas en práctica de Lillo y lo llamaba y le preguntaba, ¿y por qué me pasa esto con esto? ¿Para qué es esto con esto? ¿Por qué si no me sale o por qué si me sale? Yo pienso esto y hablo con muchos entrenadores. Ayer o hace poquito me encontré al profe Umaña en un parque donde hoy hago ejercicio y nos pusimos, no hice ejercicio, pero aprendí la hora que iba a hacer de ejercicio, tuve una teoría que me dieron de un tipo extraordinario. Entonces, estamos recogiendo, estamos alimentándonos, enriqueciéndonos de gente que está capacitada, gente súper inteligente que nos puede enseñar. Entonces, yo he sido eso, yo he sido una esponja de tomar todo lo de los demás buenos y malos. Por eso yo siempre he dicho que nunca tuve un entrenador malo, que la gente se refiere, ¿y qué cuál era tu entrenador más malo que tú dices? No, para mí todos fueron buenos, porque hasta las cosas malas me enseñan para no hacerlas. Entonces yo en mi grupo no hago las cosas malas o cuando tuve el Cortuluá, no hice nada de lo que me hicieron sentir mal a mí. Entonces entrenador, que uno como jugador lo ve malo, hoy que soy entrenador, dije, ah, gracias por eso malo que me brindó. ¿Por qué? Porque ya sé que si le hago eso a mi jugador, pues lo hago sentir mal, le bajo el rendimiento y lo que tengo que hacer es subirle su ego, su rendimiento para que me salve, porque yo ya no puedo salvar a nadie. Yo dependo de los jugadores. Y gusten o no, a todo el mundo, nosotros vivimos de los jugadores. Si el jugador rinde, nos salva. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Millos eliminados. A ustedes les toca hacer que. Creo que se nos fue Mayer. ¿Cómo Mayer? Un ejemplo, Millos, Dios no lo quiere, ojalá sea, pues estoy dando un ejemplo. Sí, Millos sí. eliminados. ¿Qué nos toca hacer? Ir a mendigar fútbol ajeno. ¿Qué es mendigar? Ir a la ciudad de Cali porque clasificó a América o el Cali, o ir a Barranquilla, pero no ver a nuestro equipo. Por ejemplo, no estar en nuestra ciudad, ¿sí o no? Entonces, ¿de quién dependemos? ¿De que un millonario hoy clasifique? Entre comillas, pues. Entonces, ¿yo de Sí, quién claro. dependo como entrenador? Que mis jugadores estén bien, sean los mejores y me clasifiquen, porque yo ya no puedo pasar de esa raya. Yo ayudé en un momento a mis entrenadores, con mis demás compañeros, ¿a qué? A hacer un buen pase, a hacer un gol, a ganar un partido, para que ese entrenador se sostenga o para que ese entrenador esté clasificado
Ah, pero yo ya no puedo entrar y patear por él como entrenador. Entonces, ¿de qué dependemos? ¿Un club de quién depende? De que el rendimiento de sus jugadores estén bien, la taquilla sea llena como está acostumbrado el Campín, ver ese estadio lleno de millonarios. ¿Cuánto produce una taquilla? 2.000 millones. Porque se da el lujo millonario de tener la boletería más cara del país y de que el hincha sea tan fiel y vaya. ¿Cuánto produce una taquilla de millonario en el Campín? 1.000 y pico de millones, 2.000. ¿Sí o no? Entonces dependemos de que ese jugador juegue bien, sí. El periodista, hablemos bien de él para que tengamos buena relación, seamos, si no podemos ser amigos, buenos compañeros, porque es que estamos ligados todos. Del fútbol, nosotros como periodistas con los jugadores con los entrenadores con periodistas, con hinchas, con dirigentes, para hacer una sola cadena y que nos vaya bien a todos. Pero la verdad es que el jugador rinda para que nos vaya mejor a todos. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hacerlo sentir los más grandes, los mejores, que son los más bonitos para mí. No hay nada mejor que ellos, porque todos los días tienen que salir a defender mi puesto. Porque si a ellos les va bien, a mí no me echan. A mí me echaron por ir a dos finales, entonces imagínense que me hubiera ido mal. ¿Ves? Que dependemos de esos muchachos. Si yendo a dos finales te echan, entonces imagínate que fueras de último, obvio, o que no clasifiques en un millonario tan grande que es que solo te exige ganar, ser campeón. Entonces, todos necesitamos de esos muchachos, de los jugadores, de que nos brinden lo mejor. Entonces yo aprendí de todos mis entrenadores, los escurrí, les pregunté para qué es esto y por qué es esto. Fui copiando, fui apuntando, fui viendo para qué me sirve esto y para qué no me sirve, por qué lo aburro, por qué no se aburre, cuál le da alegría, cuál no. Y eso me hizo de que yo llegara a dos finales en Cortuluá, que era mi primer comienzo, que duré 9 meses, 10 meses. Pero que esos muchachos, a punta de motivación, de amor, de respeto, cada día fueron mejorando, creciendo y jugué dos finales para mi primera vez como entrenador. Entonces, ¿qué me demuestra eso? Que el copiarle a los demás, sin hacer todo lo de los demás, sin hacer todo lo de los demás, pero que hay cosas que puedes copiarle de los demás que te pueden servir para crecer y para que tu equipo esté bien. Mayer, en el 2014, precisamente hablando de Lillo, como para sustentar lo que usted dice, de todas las asistencias que usted hizo con Millos, usted en el 2014 hizo 10, de las cuales 7 fueron jugando con Lillo. La pregunta es, ¿ese equipo iba volado, clasificó con anticipación y todo, y fue a jugar con Junior la llave? De hecho, en el todos contra todos le ganamos con un gol suyo donde no ganábamos hace muchísimo tiempo en Barranquilla. Y hay un sinnúmero de versiones de lo que pasó en el día ese que quedamos eliminados por penales, porque en la ida 0-0 con ellos allá en Barranquilla y en la vuelta, pues 0-0 aguantando y nos fuimos a los penales. ¿Qué pasó ese día? Nos levantamos con el pie izquierdo. ¿Qué pasó? No, mira que fue un día donde siempre propusimos, siempre quisimos, siempre, no sé si sometimos a Junior, pero Junior se defendió bien y nos llevó hasta los penales. Y en los penales nos ganó. Que Millonarios la última vez hemos estado ligados en los penales y que siempre nos eliminan. Entonces, pero siempre ese equipo insistió. No te voy a decir qué vivimos, pero tuvimos momentos no tan buenos en esa semifinal. Momentos grupales, momentos de equipo, momentos difíciles, que eso se morirá con nosotros como código que tenemos en este fútbol, que Mayer, muchos Mayer, estamos Mayer, otros. perdón. Mayer, Mayer, qué pena que le tire el bus. Mil disculpas. Pero no, yo sí se lo voy a preguntar de frente. ¿Es cierto que influyó, más bien, es cierto como tal que Dairo Moreno sí llegó hincho a una concentración de millonarios? Y yo entiendo los códigos, pare. O sea, yo entiendo los códigos, ¿sí?
Yo no soy ajeno a eso, pero también influyó eso, también influyó ese tipo de cosas. ¿Podemos hablar de eso? Es que Iron Moreno primero no podía llegar a una concentración tomado, porque es que nosotros nunca concentramos. Entonces, ahí ya estamos diciendo cosas que no son. O sea, son mitos como tal que se hicieron, porque es que el mito es que Dairo Moreno llegó borracho. Sí, pero ¿cómo va a llegar borracho a un hotel? Antes hubiera sido mejor si llegó borracho, ahí lo hubiéramos hecho dormir. Mandamos a dormir porque era nuestro goleador. Bueno, duerma ahí, hijo, y que mañana lo necesito bien, pero es que no podemos decir cosas cuando no las sabemos, que era lo que hablábamos de él y yo ahora, que es malo, que no sirve, que es un tal, que no. No podemos decir hoy que Dairon Moreno nos llegó borracho a una concentración. Y ahí yo ya le respondí, yo nunca concentré con Lillo. Con Lillo llegábamos al mediodía, el almuerzo, descansábamos en nuestra habitación y nos íbamos a jugar. Pero vuelvo y te digo, hubo cosas durante la semana que no fueron las normales que habíamos vivido y que no sé si nos afectó eso, porque creo que a pesar de las locuras que vivimos en la semana, el equipo salió y respondió, que no hizo gol. Que también tenemos que darle méritos a un rival que va a buscar lo que usted está buscando, que es ir a una final. Ellos la buscaron en su momento que les salía mejor defendiéndose o contraatacándonos por momentos con Hernández, con Vladimir Hernández. Estaba Teo ahí y no sé quién era el otro que tenían ellos, pero que de igual manera nosotros estábamos en un solo campo, que era el campo de Junior atacando. Intentando hacerle gol de tiro de esquina, de falta, en jugadas, en toques, pero que tuvimos un Junior fuerte en ese momento y nos aguantó los 90 y pico minutos y en los penales fallamos y nos quitaron esa gran final. Pero que eso no nos puede desmeritar el trabajo que nos dejó Lillo, que nos dio, porque el equipo jugaba bien y corría y luchaba. Entonces, son cosas que, pues que nosotros tenemos nuestros códigos y que todo no lo podemos decir porque ya no jugamos o porque jugamos o por emoción, no. Son cosas que también como equipo fallamos, como equipo sufrimos o lloramos y que al otro día no es lo que buscábamos y que puede ser causa de no tener una clasificación o de no ganar un título o de una eliminación, de muchas cosas. Entonces, podemos sacar un millón de pretextos como para limpiarnos y quedar bien. Pero la realidad es que los penales no fue el momento nuestro si erramos los penales y Junior clasificó a esa gran final. Edu. Bueno, yo tengo dos preguntas, pero acaba de salir una tercera. Mayer, ¿sí o no? Y si no la quiere responder, no pasa nada. ¿Hubo una pelea en el grupo antes de eso? Mira que en ese grupo era tan bueno que nunca pudimos tener una pelea. Nunca pudo tener una pelea. Me mandó a Pekín en burro. Te lo juro, éramos tan buenos. Ya que discutíamos, claro, si discute uno en la casa con los hijos, con la gente, no va a discutir uno con un compañero porque le pegué más o le pegué menos o me equivoqué o dije una grosería. Pero que ese equipo, por ejemplo, una de mis, ¿cómo es? Una de mis cosas era que mientras yo fuera capitán de un equipo, nunca un jugador iba a pelear con otro, nunca. No iba a ser permitido nunca. Afortunadamente, nunca me pasó cuando yo fui capitán de equipos o de Millonarios, que estamos hablando de mí. Era la primera regla que había. Aquí nunca va a haber una pelea. Nunca. Por mucho que no se quieran, por mucho que haya diferencia o no, lo que va a primar aquí es el respeto. Y era lo único que teníamos. Respeto y admiración por el compañero. Lo quisiéramos o no lo quisiéramos, pero eso sí existía en nuestro equipo, respeto y admiración, y que nunca nos faltó el amor entre nosotros, a pesar de que sufrimos, de que discutíamos con los hinchas, con los barras, o con
el periodista. Mire, éramos tan fuertes que nos dimos el lujo, no por soberbios, ni por rebeldes, ni por el ego agrandado, no, sino por respeto a nuestro presidente, que era Gaitán en ese momento, de decir, o lo tratan bien, o se acaba la relación periodista-club. Y nosotros nos echamos un muerto encima por defender a nuestro presidente. Porque para nosotros, así como el tipo nos cumplía nuestras necesidades, también teníamos que hacerle valer que para nosotros era importante y merecía el mismo respeto. Entonces, no me acuerdo con quién fue esa diferencia, que fue una emisora, de que empezó a decir cochinadas de él, y lo citamos y nos reunimos, y yo como capitán, como cabeza del grupo, fui el que hablé. Le dije, amigos, no voy a decir la emisora, pues, amigos, así como ustedes tienen respeto a nosotros lo mismo, para nosotros nuestro presidente es sagrado, y como para ustedes no, hasta hoy llegó nuestra relación. Con nosotros no van a haber más relación, hasta hoy ustedes y nosotros. El día que ustedes lo respeten, hablen diferente y hablen bien de él, o lo que es, no queremos que hablen bien, sino lo que es, nos volvemos a reunir. Y eso duró mucho tiempo. Como se dice vulgarmente, nos vetamos. Pero fuimos valientes y sabíamos que nos iban a dar garrote. Porque el periodista también se une, los gremios se unen a derrumbarte. Pero éramos tan valientes, tan fuertes, tan unidos, tan familia, tan compañeros, había tanta hermandad, que a nosotros no nos interesaba ni la prensa. Porque estábamos tan seguros que íbamos a ganar, que tenían que hablar de nosotros, que tenían que utilizarnos. Entonces lo hacíamos primero por hacer respetar a un integrante del grupo, porque para nosotros no existían cargos, que era el presidente, que era el vicepresidente, que era el jugador, o que era... No, para nosotros todos éramos iguales en ese equipo. Era una, usted puede ser el presidente, pero no piense que aquí va a venir a atropellar a mis jugadores. Yo puedo ser el capitán de este barco, pero no lo voy a ir a atropellar nunca a su oficina por mi grupo. Siempre que haya una reunión va a haber buen diálogo, buena comunicación, va a haber buena empatía. Lleguemos a un acuerdo o no, de plata o no de plata, nunca la plata nos va a desviar de nuestro camino, ni el respeto, ni de lo que somos. Ni ninguna dificultad va a romper nuestra relación. Porque en todo lado, tiene que haber una comunicación mutua para llegar a un acuerdo en el negocio que haya. Los negocios de dinero siempre alteran las emociones y siempre se suben los tonos de voz. Pero que eso quedaba en ese momento ahí. Entonces siempre fuimos un equipo, fuimos uno solo. No estuvimos divididos nunca, a pesar que muchas veces nos dijeron, no les vamos a dar este premio. No nos alcanza, no hay plata, listo. Jugamos por amor, listo. Hoy no me da, otro día me lo dará. Bueno, otro día me desquito, pero éramos tan fuertes que nuestro equipo no se permitía eso. Que hubo diferencias, claro, y cuando hubo diferencia entre compañeros, hicimos esto. Todos nos reunimos, solo equipo de jugadores, nada de cuerpos, no, solo jugadores. Nos reunimos, bueno, ya están aquí, cara a cara, díganse lo que sienten para que se acabe el corrinche aquí. Porque nosotros como grupo no les vamos a permitir a ustedes dos la mala energía. Porque como compañeros no nos sirve. Necesitamos todos sentir lo mismo. Tener la misma energía para que mañana el que vaya a jugar vaya y gane por el que no jugó. Porque nosotros que jugamos y los que no juegan van a sufrir, porque si yo pierdo en los 11, 16 que llevaron, 18, el que se queda afuera no le van a pagar. ¿Por qué? Porque el equipo perdió. Entonces yo no voy a hacer sufrir al que está afuera, yo perdiendo que soy el que siempre juego, y que no le paguen a mi compañero. No, aquí todos tenemos que estar bien. Entonces hasta aquí. Pero éramos tan buenos, tan sanos, que siempre nos cariábamos.
cuando no nos gustaba algo, cuando nos incomodaba algo, hacíamos reuniones como grupo de jugadores nomás. Y yo como cabeza que fui siempre, con los demás capitanes que había, siempre, bueno, esto lo solucionamos ya. Y cuando lo solucionemos, no vamos a quedar con resentimientos, con heridas, ni dolores, no. Aquí lo hablamos y aquí lo terminamos. Y yo creo que por eso nos fue tan bien siempre. Por eso el equipo jugaba bien, por eso el equipo ganaba, por eso el equipo ganó títulos y por eso tuvimos buenas alegrías para todos. Mayer, 2015, usted hace un rato hablaba del tema de la crucecita que tenemos con los penales, eliminados por Cali otra vez por penales en ese momento. Un grupo mucho más maduro, un Fernando Uribe, un Rafa Roballo, un Pocho Insúa. Un torneo buenísimo que culminó como no debía, probablemente. ¿Pasó algo en Palmaseca con Ricardo Lunari? ¿O qué pasó en el camerino esa noche? ¿No estábamos finos? ¿Qué fue lo que pasó esa noche? En Palmaseca nada, el Cali nos hizo el gol y nos ganó con ese, porque nosotros tuvimos para hacer gol. Nosotros tuvimos para ganar el partido antes de que el Cali nos hiciera gol también. Y fue un partido donde, no, el Cali nos hizo el gol y nos ganó y nos fuimos a penales, y el que nos dio la historia, el que nos hizo llorar de felicidad de 24 años de sequía, que fue Delgado, le tocó después venir a llorar porque botó el penal. Pero sí, es lo que te decía, veníamos de una racha de que Millonarios siempre que va a penales lo eliminan. Y nos tocó a nosotros otra vez en el 2015. Entonces, no hubo pelea, no hubo discusiones, no hubo... Y le puedo decir, en ese grupo sí había más diferencia. Pero a pesar de que había más diferencias, nunca hubo una pelea, nunca nadie se faltó al respeto, ¿no? Nos eliminaron, el Cali fue buen finalista, es más, ganó la final a Medellín del 2015, pero en nosotros nunca, nunca, nunca hubo una diferencia de pelea, ni con el entrenador, le gustara las cosas o no le gustara, nos dijera las cosas o no nos dijera, siempre nos las tragamos, siempre respetamos la autoridad, siempre todo. Entonces, en el momento que yo estuve, o hasta donde yo estuve, siempre hubo... Yo no podría hacer un bocón hoy, hablar de más cosas que no se vivieron ni que fueron. Tengo que decir lo real de lo que viví. En las dificultades nos comportamos y en las alegrías también nos comportamos igual. ¿Todo bien entonces con Lunari? ¿Todo sanado con Lunari y Mayer? ¿Quién? Vos. O sea, vos con Lunari todo completamente sanado, saldado. No, yo no. Porque es que usted me dice que... Porque es que su merced me está diciendo que el camerino tal vez era mucho más pesado. Ustedes saben qué significa eso. Pero pues Lunari sí decía, no, para porque... Nos lo dijo a nosotros acá. Nos dijo, no, para porque es que Mayer no entendía posiblemente que ya no le daba para jugar tanto y él quería jugar más. Entonces, por eso te pregunto, ¿ya todo sanado? O sea, ¿todo está ya...? Es que mira, yo ya vamos a hablar lo personal entonces con Lunari. Yo siempre fui un respetuoso de la autoridad. Yo nunca estuve en contra de la autoridad, nunca, en ningún lado. Ni con él como entrenador, ni con otro. Y cuántas veces él me dejó afuera... Me gustara o no me gustara, yo lo aceptaba. Sencillo. Lo que no le puedo compartir, algo que tú me acabas de decir, es que él no puede decir si me da o no, porque es que él no está en mi cuerpo. Yo no puedo decir de que él piensa mal. Yo acabo de estar en la cabeza de él para decir que piensa mal. Sencillo. ¿Me entiendes? Entonces, ya son cosas más diferentes. Yo no puedo opinar de él cuando yo no estoy adentro de él. Él no puede venir a decir si me da más o me da menos, porque él no está dentro mío. Porque eso entonces me lo tenía que haber hecho cuando yo entrenaba. Entonces solo póngame a entrenar 20 minutos. Entonces si en el entreno no me da, pues yo era el primero que llegaba, el último que me iba. Era, empezaba el entreno y lo terminaba. Pusieran lo que pusieran. Fuerte, poquito, o mucho, o nada. Empezaba mi entreno y lo terminaba. Entonces nadie puede decir si me da o no.
porque es que yo no estoy adentro del cuerpo de nadie para yo decir, no, es que él le da más, él le da menos. Pero ya, que él me quiera poner o no, yo se lo tengo que respetar, gústeme o no me guste, porque la autoridad es él, mi entrenador es él, y siempre le respeté sus decisiones. Nunca se las recriminé, nunca lo maté por detrás, nunca nada. Y siempre que me puso, no sé si me puso por cábala, o porque no me daba, o por qué lo hacía, siempre respondí. Los 20, 30, porque siempre entraba a los 60 con Massi Núñez. No sé si es por cabalero o porque pensaba que era el tiempo que tenía que jugar, pero si algún día en un cara a cara él me puede decir eso, o yo a él, yo no me podrá decir que yo algún día le recriminé eso o hablé mal de él o hice algo en contra de él porque no me ponía, ¿no? Yo siempre respeté sus decisiones, me gustara o no me gustara, porque es que no significa de que él me saque y yo pues me ría o me sienta feliz porque me sacó. No, a mí me gusta jugar y no puedo pues estar reído cuando no me ponen o tampoco iba a llorar, le respetaba. Ah, pero yo también sentía como los demás, no, yo soy el que tengo que jugar, porque pues para eso trabajamos todos, con la intención de jugar. Ah, pero que yo fuera a ser un irrespetuoso de la autoridad, nunca, porque ni con él, ni con ningún entrenador me podrán decir a mí que yo le falté el respeto, que yo no hice lo que ellos querían o que me comporté de una manera diferente. Siempre me comporté como soy yo, con calidad, porque es que el ponerme el entrenador o no ponerme, no tengo yo que ir a afectar a un grupo, ¿no? El líder no puede pensar en él, sino en los demás, y yo siempre pensé en los demás, no en mí. Y si me tocaba sacrificarme a mí, bueno, con tal de lo que los demás estuvieran bien, yo me sacrificaba y siempre hice eso en todo. Nunca estuve adelante para la gloria. No, siempre estuve adelante en lo malo. Bueno, que las balas vengan a mi pecho y los demás se cuidan. Y cuando hubo la gloria, siempre estuve en el último y que los demás celebraran. Entonces siempre dije, para yo poder brillar, ellos tienen que estar bien y ellos son los que me hacen brillar a mí. Entonces no tengo nada que figurar cuando el que me hace brillar es mi compañero. Entonces yo siempre fui muy bueno como jugador, no por mis condiciones, sino por las cosas buenas que hacían mis compañeros, que me hacían ver a mí mucho mejor. Entonces yo no tendría por qué tener celos, envidia, resentimiento, dolores, o porque el técnico me ponía o no me ponía, no. Sí, igual yo iba a brillar porque mi compañero, con su talento y con su trabajo, me hacía brillar, me hacía ver mejor de lo que yo era. Entonces yo siempre fui un tipo que acepté todas las cosas, me gustaran o no me gustaran, siempre. Nunca irrespeté el trabajo de nadie, ni pasé por encima de nadie. Mayer, hay una pregunta aquí en nuestro chat de YouTube que nos hace Cristian Pulido. Pregunta para Mayer, ¿era posible jugar usted junto con el Pocho desde el punto de vista futbolístico con el Pocho Insúa? Porque esa fue una pregunta que nos hacíamos todos siempre. ¿Por qué no los ponían a jugar juntos nunca? Es más fácil. ¿Cómo lo ve? Si son buenos, ¿por qué no pueden jugar? Si juegan los normales, ¿por qué no van a jugar los buenos? Si el Pocho era extraordinario, ¿por qué no íbamos a poder? ¿Por qué no pensamos mejor? Uy, ¿qué tal que si ellos jugaran, la podrían tocar mejor por la técnica que tienen, por el buen pase? Ya no va a ser uno de tiro libre, sino ya hay dos que pueden hacer gol de tiro libre. Ya no va a cobrar uno, sino va a cobrar dos. ¿Por qué no le, lo que yo decía, por qué no le miramos como las cosas buenas? Ah, ya tenemos que ir, que el que manda no somos nosotros, sino que tenemos una cabeza que se llama entrenador. Y el entrenador es el que toma las decisiones. Sean acertadas o no acertadas, ningún entrenador hace algo para que el equipo le vaya mal. Todos los entrenadores hacen de sus jugadores lo mejor y ponen al mejor que él cree en el momento para que le vaya bien al equipo. Y si hay que sacar a X para meter a Y, porque creyó que esa era la solución, eso hay que hacerlo. Entonces, en estos momentos, no sé si desperdiciaron a dos buenos jugadores o eso era lo que había que hacer.
Y si eso era lo que había que hacer, bueno, ya se vivió y bonito. Ojalá no hubiera podido tocar. Bueno, desafortunado yo que no pude jugar ni un minuto. Yo creo que no jugamos ni un minuto juntos. Un partido y disfrutar del talento del Pocho, de esa técnica, de esa inteligencia que tenía. Vamos con audios. Sí, señor, vamos con audios. Aquí hace su aporte Carlos Rubiano el Mono. Ayer, querido ídolo crack, yo fui el que dijo que si Messi llegaba al City y yo lo terminaba de pulir para que jugara como tú. Yo te quería preguntar si esa libertad que les dio Lillo o que les daba Lillo a sus planteles, a sus equipos, o bueno, al menos lo que pasó con Millonarios en Colombia, si la aplicarías o la aplicas ahora en este momento en esta faceta como DT, o prefieres no arriesgarlos y mejor concentrarlos la noche anterior, conociendo también el contexto del jugador colombiano. No, yo en los 10 meses que dirigí nunca concentré, nunca. ¿Por qué? Una, porque estaba cansado de 22 años, de 21 concentrar y no poder darle la oportunidad a mis hijas de compartir un día, de cenar con ellas un día, y se las quise dar a mis jugadores. Lo que yo no pude hacer o lo que me reclamaron mis hijas por momentos, no lo quería hacer con mis jugadores. Entonces, mi hija chiquita un día me dijo que quería dormir conmigo en la concentración y un entrenador no me dejó. Mi hija pequeña me dijo que quería que me quedara en la casa durmiendo con ella y que mañana solo fuera a jugar. No podía porque tenía que ir a respetar mi trabajo y ir a una concentración. Y dos, no era un policía para estar cuidando a los jugadores. Ni era un vigilante. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros, voy a hablar cuando era jugador de fútbol, nosotros los jugadores de fútbol, también en los hoteles nos queda fácil hacer locuras. Entonces, como yo ya las viví todas, entonces yo dije, yo no soy policía, ni vigilante, ni el marido de ninguno, para cuidarlo. ¿Quién lo cuida mejor? ¿Sus hijos o su mujer o su mamá o donde vive? Porque es enseñarle también que tenga responsabilidad y crezca como profesional, porque toda la vida no nos van a poder tratar como vagos, como borrachines, como irresponsables. No, va a haber un momento donde el jugador va a tener conciencia, va a tener responsabilidad y va a hacer las cosas como son, como un profesional que... Y a mí, afortunadamente, lo hice así, pude dormir con mi hija. Esos 10 meses le di la oportunidad a muchos de ellos que lo hicieran porque al otro día venían y me decían, uy, profe, lo máximo que es dormir en mi casa, en mi cama, con mi mujer, con mis hijos, o solo, o comer. Y me decían, ya me acostumbré a comer en mi casa como era una concentración. La misma alimentación que me dan en una concentración, ya la tengo en mi casa. Entonces mire que en la conciencia del jugador también se le graba lo bueno. Entonces yo nunca concentré en los 10 meses, nunca. Y le ahorré un dinero al club, porque eso también es ahorrarle un dinero al club. No por ahorrárselo, porque cuando iba por fuera le decía que tenía que ir al mejor hotel de Colombia, cuando me tocaba por fuera. Y mis jugadores se dieron ese lujo de estar en los mismos hoteles que va el Cali, Millonario, Nacional, América, Junior y todo. A que van a Medellín, al San Fernando Plaza, al Dan, o van a Bogotá, al Tri, o a todos los que hay. O van a Pereira, que éramos de la B, iban al Sonesta, que era el mejor de Pereira, o en Armenia, íbamos a Cabañas, que eran resorts maravillosos, o a la ciudad que fuéramos. Siempre Cortuluá llevó a mis jugadores al mejor hotel, porque no lo gastaba acá en casa para que se lo dieran por fuera. Porque en la B se sufre. Yo no sufrí. En la B se sufre, pero yo era el Madrid de la B, donde mis jugadores se comportaron como si fuera el Barcelona, el City, que tienen lo mejor. Bueno, a mí Cortuluá me ofreció eso. También
dándole todos los argumentos de por qué un jugador tiene que tener todo eso. Porque un jugador vale 1 millón, 2, 3, 4, 5 millones de dólares para yo llevarlo, no es porque sea malo o no, al centro, donde las pulgas le pueden picar, donde las sábanas son diferentes, donde es un motel, no un hotel, donde no tiene la comodidad, la calidad de dormir, y yo mañana le voy a exigir que vaya a 30 y pico de grados, 40 grados en Barranquilla y gane. Entonces eso no lo ve el hincha, no lo sabe el directivo, no lo sabe el que está criticando. Entonces, ¿yo qué hacía? No, él va a estar en los mejores lugares porque a él le exigen lo mejor. Así como el club va a cobrar 1 millón, 2 o 3, cuando lo venda, así mismo mi jugador tiene que tener el valor del dirigente, el valor del hincha, el valor, y que lo hagan sentir como merece, grande, y por eso iban a los mejores hoteles. Nico, bien. Tenemos más audio, ¿cierto? Sí, señor, vamos con Alexander Seda. Hola muchachos, buenas noches, magia, un gustazo tenerlo, un gustazo que le esté yendo bien como técnico y todo, el gran amor de mi ex esposa, su calvito que lo vimos jugar y lloramos con él al final. Un abrazo enorme y Mayer, ojalá pases por aquí antes de ir al Cali, porque sé que como hincha el sueño es dirigir el Cali. Ojalá pases por aquí y nos dejes esas mismas enseñanzas como técnico, y ese amor que este mar azul te tiene lo puedas completar alzando una copa como técnico. Muchas gracias, amigo. Esperemos que así nos toque en algún momento. Buenas noches para todos y un saludo grande a Maye, con el respeto que él se merece. Yo lo nombro a él como el vejete querido. Para mí siempre fue el viejo querido. Le doy gracias por lo que nos brindó, por callarnos la boca mucho después del suceso del primer paso, y que con perseverancia y fuerza nos dijo lo que tanto anhelábamos como hinchas. Al viejo en el corazón siempre, y que está hinchado ya en el corazón. Muchas gracias, Calidad. Un abrazo grande también. Hola, Maye, soy Benjamín. Te envío un saludo, un gran saludo. Me gustaba cuando tú mandabas unos zurdazos, la magia. Y te envío un saludo. Que estés bien. Uy, Benjamín, un abrazo. Un abrazo grande, Benjamín. Te quiero. Ah, qué grande ese audio. ¿Hay más, Nico? El último, Calidad. Quedamos con el último. Ok. Buenas noches, familia de Mondomillos. Mi nombre es Mauricio Peña, de nuevo con ustedes. Un saludo para todos y gracias por este espacio de nuevo para continuar aprendiendo de nuestros ídolos. Mayer, un abrazo y gracias por los momentos brindados con el azul. Tuve la oportunidad de conocerlo en el Carmel Club, igual que al profe Lillo, yendo con doña Nidia, una gran amiga del estadio. Y comparto totalmente las palabras suyas. Desafortunadamente, el ser humano es de momentos y no valoramos las cosas que nos brinda la vida y Dios. Cada quien ve las cosas a su manera, según sus pensamientos y creencias. Considero que a cada quien le llegan las oportunidades que le corresponden cuando se tiene claro que lo principal es el aspecto personal, por encima de lo profesional, lo laboral y los títulos. Por eso Mayer es un ídolo y Lillo está donde está. Ahora, si puedo preguntarle a Mayer, ¿qué características debe tener un líder en un equipo? Y espero que en el momento adecuado vuelva a Millonarios, ya que con su experiencia y preparación nos puede aportar muchísimo, y además se pueda traer a Lillo como su asistente para ganarnos esas Libertadores tan anheladas. Un abrazo, Mayer, y bendiciones. Muchas gracias, Calidad. Un abrazo grande también. Mayer, ya que tanto la gente que está ahí como los que hemos oído ahí,
Se bloqueó. No se le escuchaba bien. Técnico, preguntas en una. Primero. Ya está. Hola. Ahí estoy. Repítela. Listo. Le hago dos preguntas en una porque mucha gente nos viene preguntando y hablando de ese deseo de que Mayer venga a Millonarios como director técnico. Entonces le hago dos preguntas en una. Primero, ¿ha vuelto a tener contacto con Gustavo Serpa o alguien de la directiva de Millonarios pensando de pronto en un proyecto a futuro? Uno. Y dos, soñando. Este sí es una pregunta que nos llega desde YouTube, soñando. Si se llegase a dar ese paso para que usted llegue a Millonarios, ¿cómo conformaría usted su cuerpo técnico? ¿A quiénes llamaría usted para que lo acompañen? Ah, no, yo tengo mi cuerpo técnico hecho ya, que es el Chusco Sierra, el Vagón Hurtado, Alex Quiñones, y tengo a Morales y a Diego Carabalí, que fue el que entró ahora, que era el de análisis, y que es con el que trabajamos en Tuluá. Pero no ha sido un cuerpo técnico armado de emociones, sino desde que jugábamos. Porque yo con el Vagón Hurtado jugué, Héctor Hurtado, mucho tiempo, y nos empezamos a preparar, a estudiar, y dijimos que, bueno, yo le dije a él que cuando yo fuera entrenador, él iba a trabajar conmigo. Con el Chusco Sierra llevamos 10 años hablando lo mismo y ya hoy se hizo, con el preparador físico Alex Quiñones lo mismo, y con todos los que tengo en el grupo de trabajo, mis compañeros de trabajo, fue que lo hablamos y lo hicimos realidad un día, que fue cuando estuvimos en Cortulá, y con este es el grupo de trabajo que pienso trabajar o tener el día que tengo un equipo, o el día que vaya a Millonarios, o que esperemos que se pueda. ¿Cuál fue la primera? Sí, precisamente pensando en eso, en esa posibilidad, en ese sueño que todos tenemos de que algún día Mayer Candelo llegue a la dirección técnica de Millonarios, ¿usted ha vuelto a tener contacto con Gustavo Serpa o con alguien de la directiva de Millonarios? No, yo con ellos no he tenido diálogo, porque primero por respeto también, por respeto al profesional que hay, al gran entrenador que es el profe Gamero, que lo admiramos mucho y que siempre estamos deseando de que le vaya bien, más que él quiere mucho a Millonarios también. Entonces, no está bien visto eso, creo yo, de tener que hablar hoy de proyectos cuando tenemos un gran entrenador en el equipo todavía y cuando las cosas van a empezar a mejorar y a dar sus frutos. Entonces yo no he tenido, sí tengo contacto con gente de Millonarios, pero no para esos temas, sino temas diferentes de amistad o temas diferentes que tienen que ver con Millonarios. Mayer, su 11 inicial, ¿cuál es su 11 ideal, perdón, de los 6 años que usted estuvo en Millonarios? No. O sea, ¿cómo lo armaría? Ah, lo puso a pensar, vea. No, no me pongan esa, porque sería muy atrevido yo dejar por fuera a muchos. Pero es que yo he sido, yo como dije al principio, es que yo he sido un bendecido, yo he sido un tipo como que Dios me bendijo más que a los demás, porque me dio la fortuna de poder jugar con los mejores. Entonces, tengo tantos que hablar de uno, de 11, es matar a los demás y hoy no estoy para herir a ningún dejándolo por fuera, ni de suplente, porque yo fui un afortunado en esos 5 o 6 años en Millonarios que me tocaron jugadores extraordinarios, de un nivel muy alto, y de que me hicieron crecer mucho, y de que me hicieron ver mejor de lo que era, y de que me dieron muchas alegrías para ser campeón, de que me hicieron alzar la copa, y de que me ofrecieron lo mejor siempre. Entonces, yo no me atrevo a hacerlo, solo quiero que sepan que siempre los he querido muchísimo a todos los que pude pasar por Millonario, pasaron y compartimos, que siempre brindé lo mejor y me brindaron lo mejor, y que eso es lo que hoy tengo guardado de todos. Mayer, entonces,
De pronto delanteros. De pronto ese sí me gustaría escuchar con qué delantero se sintió más cómodo, con qué delantero siempre lo tenía libre, con qué delantero se entendió más. Te vuelvo y te digo, ¿a qué le llamamos delanteros? Pues yo puedo poner delantero, yo digo que Fernando Uribe es un delantero, pero a mí me encantaba jugar con Cosme y con Dairo y no son delanteros. Entonces, ¿qué pasa? Fernando Uribe es extraordinario, goleador, inteligente, definidor. Dairon y Cosme eran, y hasta el mismo Edinson Tolosa. Lo sacó goleador. Como todos vemos el fútbol diferente, todos como hinchas o como aficionados vemos el que hace el gol es un delantero para nosotros, o el que hace 20 goles, o el que... No, todos vemos el fútbol diferente. Entonces, si yo tengo que aplaudir a alguien, tengo que aplaudir a Cosme, que el hincha muchas veces no lo quería y nos llevó a la final, hizo el gol en la final y todo. ¿Por qué? Porque era el mejor delantero o el mejor atacante que teníamos por su movilidad, por los espacios que nos abría, por su velocidad, por sus diagonales. Rompía cualquier defensa y me hacía la vida súper fácil. Yo podía tirar un pelotazo de 50 metros, un pase, para que él quedara frente a gol, o yo podía hacer un pase mal de 10, de 50 metros y caía la pelota al tiro de esquina. Y como ese tipo era tan bondadoso y se movía también, que llegaba al tiro de esquina, no la dejaba ir y hacía que el hincha dijera: ese pasesote de Mayer, y yo lo había pateado mal. Entonces, Edinson Tolosa, con su velocidad, con sus diagonales, se movía súper bien. Dairo Moreno, son muchachos extraordinarios, pero lo que te digo, me tocaron tantos y todos de un nivel tan alto, que todos son diferentes, pero de un nivel tan alto que no puedo hoy nombrarlos. No puedo hoy nombrarlos porque pues yo veo esto diferente a lo que lo ve el hincha, a lo que lo ve el periodista o a lo que Total, lo ve el amigo de total. uno. Entonces, yo lo miro con otros, con otro concepto, con otros ojos. Entonces, ¿Para qué Uribe hacía esto? ¿Y por qué Cosme hacía esto? ¿Y para qué Guasón hacía esto? ¿Y para qué Dairon Moreno esto? ¿Tolosa? Entonces yo los veo diferente, porque como yo jugué fútbol, que yo veo esto diferente a lo que lo ve el hincha afuera. Yo soy un hincha, pero lo veo como jugador de fútbol o como entrenador que soy. Entonces hoy no puedo nombrar esos, puedo decirle los atacantes y por encimita, pero tuve una fortuna de que me hicieron brillar, de que me hicieron brillar, que yo daba un pase malo, ellos lo convertían en gol y decían: Mayer es el mejor pasador. O Mayer hacía el pase bueno y ellos hacían el gol: Mayer es el mejor pasador, es el extraordinario, ¿por qué la puso por allí? Solo él la puede pasar, pero eso lo hacía ver, era cuando terminaba en gol. Entonces, siempre brillé, que es lo que te dije, no me tocó brillar ni vender, como decir vulgarmente, humo, porque ellos me hacían ver bien. Por su talento, su condición, hacían de que Mayer se viera mejor de lo que era. Yo llegué a ser, no sé, un día, que eso no me olvida nunca, un gol, estábamos en problemas, no sé si fue el, sí, eso fue lo del título, que le ganamos a Pasto en Bogotá y yo hice un pase de 50 metros, detrás de la mitad, y no estaba ni de frente, a un lado de la bomba de la mitad, y le hice un pase a la espalda de los defensores del Pasto, y Colme llegó allá, hizo el gol y ganamos 1-0. Con otro no hubiera podido yo hacer eso. Entonces yo ya lo hacía a ojos cerrados, porque yo aprovechaba la velocidad de él, las diagonales de él, sus movimientos. Entonces, con todos tengo que hablar diferente, con todos. Entonces, para uno me tocaba solo tirarle la pelota para que definiera, porque si paraba, iba a definir, ya no podía. Entonces, a otros me tocaba darle la pelota porque técnicamente eran superdotados, se las podía dar a la cabeza, que ellos la bajaban con los pies normalmente y te hacían ver bonito todo. Entonces, a cada uno, uno tiene como una manera de ver diferente, pero a mí me tocaron extraordinarios. Mayer,
30 goles con Millonarios. De ese sí nos puede dar el top 3, su top 3 de goles con Millos. No, eso es que todos los que le decía la América, Santa Fe. Todo eso me pareció que eran los mejores goles que hacía. Además, a Santa Fe le hice el gol 100. Correcto. El gol, que es el gol 101. Imagínense. Correcto. Que fue de afuera del área un ángulo a Vargas. Sí, señor. El gol 100, el 101. A la América le hice un poco de goles de tiro libre. Al Junior. Al Junior, por ejemplo, yo le digo mi top 2. Yo solamente tengo 2 goles favoritos de Mayer. No es que los otros no me importen. Uno, el gol que le hace a Santa Fe jugando el clásico visitante. Ese fue una maravilla porque lo viví en prensa con todo el mundo en contra y fue uno de los que más grité en mi vida. Y sin duda alguna, el penalti Panenka a Gastón Pesutti. Es el mejor penal que he visto cobrado Panenka en mi vida. Punto. Fin. Y todos deben saber quién es Antonín Panenka, me imagino. Ya, yo un gol bonito, que no fue en esta época, sino en la anterior. Con Bucaramanga. Claro, fue el que le hice a Bucaramanga en Bucaramanga. Un golazo, sí, al ángulo. Lindo, muy bonito. Pero hice muchos goles bonitos ahí. Eso sí, nunca hacía un gol, pero me iba con goles bonitos cuando hacía algo. Edu, ¿cuál es su top 3 de goles de Mayer? No, yo me quedo también con 2 porque es muy difícil escoger. A mí me encantó el penal también, pero yo me quedo con el gol de la Copa Colombia. Es que cuando usted ve cómo le pega ese 3-2 con la zurda y lo tira ya ese palo, hermano, eso es magia pura. Y lo hace ver facilísimo, además. Romario hacía así. Y yo sí. Decía, uy, Romario, así decía. Hermano, y lo hizo ver facilísimo y es ahí donde está el talento y donde está la magia y esos son de esos goles que quedarán en la eternidad para que hoy que ya existe YouTube y esas generaciones que vienen detrás de nosotros puedan ver la magia que pasó por Millonarios con la 10 de Mayer. Bueno. Mayer, yo le pregunto una cosa. En el live pasado estuvimos con Rafa Roballo, nos habló bastante de todo lo que él le aprendió a usted con la banda de capitán. Y en ese momento le preguntamos a Rafa Roballo que si él pudiera darle un consejo a John Duque, ¿qué le diría? Entonces yo le quiero hacer la misma pregunta a usted, que de hecho nos la preguntaron en YouTube, Daniel Poveda. Si usted pudiera hablar hoy con John Duque, ¿qué consejos, 2 o 3 consejos muy claves que usted le pudiera dar a John Duque para portar la banda de Capitán Millonarios? Mira que eso que tú me preguntas es un deseo que he tenido siempre, de llamarlo a él y decirle unas cosas que he querido decirle. Un día se las dije a Juan Macalister. Le dije a Macalister que algún día me quisiera encontrar con él o llamarlo. Y decirle, pero se lo voy a decir. Ya mismo le busco el número. Ya mismo le busco el número. Ayer, ya por interno le van a enviar el número. Ah, bueno, un día sí. Igual un día he querido como hablarle a él. Igual me parece que es un buen, cuando lo enfrenté también con Cortuluá en una pretemporada, me pareció muy... como muy humilde, muy noble el muchacho. Entonces, pues, lo he visto jugando desde que está en Millonarios, desde que salió Millos campeón, todo eso con ellos, al de hoy. Entonces, siempre he querido hablarle unas cosas a él. Entonces, mejor me guardo las cosas. Perfecto, no, guárdeselas desde que usted se las diga, hermano, eso es palabra de Dios. Entonces, nos vamos a encargar de que usted tenga el contacto con John Duque y le pueda decir las cositas, porque como lo decimos, al final los beneficiados vamos a ser todos, y usted lo decía al principio, si no somos millones y si no somos uno solo, pues qué mejor. Así es, con mucho cariño las quiero decir. Connie. Connie, ¿qué preguntas tiene para...? Bueno, no, Mayer, agradecerte siempre muchísimo por todas las alegrías que le diste a este mar azul y decirte que siempre te llevo en mi corazón. Y pues quería preguntarte, dentro de todos los recuerdos especiales que tienes con Millonarios y con su hinchada, ¿cuál es la que más recuerdas y cuál es la más especial para ti? No, pero es que lo más bonito que vivimos fue el título. Pues yo viví los 5 años
todo bonito, porque hasta las dificultades para mí son bonitas. Pero una de las cosas más lindas que uno tiene es cuando salimos del hotel, o que yo tengo, que desde ahí dije que era el Mar Azul, que vi esas calles de Bogotá pintadas de azul, pues, de la gente, regadas de gente hasta el hotel, hasta el estadio, que nos demoramos más de la cuenta para llegar a la final, y que el hincha no dejaba porque nos llenó, pues, se llenó el camping y llenaron la ciudad igual. Entonces, desde el hotel al estadio, es más, me acuerdo tanto que yo tenía una camarita GoPro y había llevado el tubo y todo, y la saqué por la claraboya del bus, por el techo del bus, que estaba abrí y saqué para filmar todo eso, porque me llenó mucho, y solo dije, ojalá Dios nos dé la oportunidad de darle una alegría a todo este Mar Azul, que está tan necesitado de una felicidad. Y ese es el mejor recuerdo que tengo del día que salimos para el estadio a ser campeones, y que el estadio era maravilloso, y cuando se acabó, que todos lloraban y todos se disfrutaban, y cuando íbamos en el carro para el Simón Bolívar. Bueno, creo que hemos pasado sabroso, Mayer. Hugo te va a pedir ese video, así que por favor se lo envías, si eres tan amable. A Hugo Molano le queremos dar muchas gracias, que no solamente hizo la curaduría de los audios, sino también fue la persona que nos ayudó a tener esta gran entrevista en este momento 50 de Mundomillos Live. A la Cone, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá nos acompañen mucho más tiempo y de forma constante. A Edu. Estoy demasiado feliz. ¡Qué obvio! Por favor, todos estamos felices. Tengo mi ídolo acá conmigo hablando con él. Estoy inmensamente feliz. Eso está muy bien, Cone. Gracias por estar con nosotros. Juanse, también muchísimas gracias por estar en este Mundomillos Live 50. Edu, un abrazo. Que todo vaya muy bien. A Nico, a la magia ahí detrás. Y yo creo que si voy a terminar algo con Mayer, voy a terminar con un comentario de Oscar Pardo que vio en YouTube. Dice, la sencillez que tiene Mayer es grande. Yo lo vi en un entrenamiento en Confandi. ¿Cómo es que se para debajo de un árbol a ver a los muchachos de inferiores? Eso no lo hacen muchos técnicos y eso es lo que hace falta. Mayer, pregunta de sí o no, la última mía. ¿Usted cuántos pares de guayos le regaló a los jugadores de inferiores de Millonarios? No, muchos, todo el que le tocaba llegar, porque es que lo que pasa, esto es una cadena, el fútbol es una cadena, donde todo lo que ellos están viviendo hoy, nosotros ya lo vivimos, y la cadena ya nos sacó, viene de generación en generación. Entonces, lo que nos pasó a nosotros, que nos hicieron sentir muchas veces mal por un par de guayos, nos lo hacemos nosotros a los que van ahí detrás. Entonces, siempre que venían y cuando había la posibilidad, se les daba. Además, a mí me patrocinó siempre Nike y siempre me dieron. Entonces, si podía compartir mis guayos con otro, yo lo regalé a muchos, y en el Cali, y en el Cortuluá, y en todo lado. Hasta cuando dejé de jugar, que me dieron el equipo, los guayos con los que yo jugaba, se los di a los jugadores que estuvieron conmigo allí, y muchos los tenían como de cala, y uno de esos llegó a hacer 13 goles. No hice yo ni uno, y ese man hizo 13. Entonces yo siempre regalé mis guayitos, entonces, pero siempre lo hice con mucho amor, porque yo también tuve esa necesidad. Uno fue por necesidad, otro fue por gusto, otro por envidioso, uno que quiere tener los mismos guayos del veterano, o muchas cosas, y que uno no tenía la posibilidad, o no tiene la plata, o el papá de uno no tenía para comprarle los guayos. Entonces tuve muchas
muchas toneladas de guayo y que siempre lo regalé porque no me sobraban, pero podía regalarlos con facilidad. Entonces siempre en eso fui bondadoso y regalé muchos pares de guayos, muchos. Bueno, yo ya con esto me despido dándole las gracias eternas a Mayer Candelo. Como siempre lo digo yo aquí, las personas que pasaron por esta institución, que nos dejaron títulos, pero más que eso, que mostraron respeto por la camiseta, amor por estos colores y que nos llenaron de alegría, pues son las personas que jamás, jamás podemos olvidar. Para eso está Mundo Millos, para exaltar a todas esas personas importantes que pasaron por la institución. Entonces, Mayer, por lo futbolístico, gracias eternas. Y yo quiero cerrar con esta. De los live que hemos tenido últimamente, lo de Nico Viconis, lo de Rafa Roballo, y especialmente hoy lo que nos dice Mayer, yo me quedo con una reflexión. Pensemos bonito, pensemos en positivo, pensemos en que vamos a volver a tener las alegrías, ¿sí? Yo creo que este llamado que nos hizo Mayer hoy a todos como hinchas de que nos unamos en la buena onda, está muy ligado con lo que nos decía Nicolás Viconis anteriormente. Entonces, simplemente es pensemos con fe, pensemos con positivismo y pensemos con qué cosas bonitas nos, y seguramente van a llegar. Mayer, eternamente gracias por todo, siempre un caballero. Muchas gracias por todo, todo mi cariño, todo mi respeto, mi agradecimiento enorme por las alegrías más grandes de mi vida, Mayer. Un abrazo, Dios lo bendiga siempre, muchas gracias. Amén, papá, igualmente, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces ya terminamos. A Mayer le quiero leer unas cortísimas letras ya para despedirlo y le pedimos que por favor no se desconecte. ¿Cómo la pasó Mayer antes de leerle eso? Excelente, excelente. Siempre que tengamos que hablar de Millos se la va a pasar uno bien y compartir con todos ustedes después de tanto tiempo también ha sido muy chévere y esperemos que no sea la última vez. Que no, acá. Escuchas y que podamos. Acá, bienvenido. A su casa. Muchas alegrías cuando algún día llegue a ser el entrenador. Dice por último, Mayer, no te vayas a desconectar, porfa. Estas cuatro camisetas que yo tengo las guardo como un especial tesoro. Aunque Mayer no me haya regalado ninguna, sí sé que las que tengo las utilizó en algún partido. Como bonus de mis recuerdos, miran en Palmira Valle, en la cancha del barrio Zamorano, él y sus amigos se reunían a jugar el picado del 31 de diciembre. Aquellos diciembres que nunca volverán. Mayer, para todos un gran abrazo y a todos muchas gracias por estar con nosotros en este Mundo Millos Live 50. Un abrazo y gracias. Un abrazo a todos ustedes también y a todos los que estuvieron ahí en las redes. Un abrazo y ya saben que el cariño es mutuo, el sentimiento por Millos es gigante y bueno. Vamos uno solo por Millonarios y por el Cali. Todos hacen fuerza para que les vaya bien a nuestros dos equipos. Yo solamente cierro con una cosa que a mí me dejó sorprendido y es, y creo que es el mensaje que nos dice Mayer esta noche, es únanse todos uno solo. Y si hay alguien que a Mayer lo enamoró en esa época del arroz con huevo fue la época del 2002-2003. Yo ese dato no lo sabía. Y creo que esto nos da un mensaje a todos, que la hinchada debe estar unida no solamente cuando nos va bien, sino en todo momento. Nada, a todos muchas gracias por estar conectados, nos vemos en 8 días con un nuevo live y ya esperando el regreso del fútbol colombiano. Mayer, muchas gracias. Dale.